Perfecto, entonces vamos a dar inicio a esta sesión donde hemos invitado a los expertos de América Latina que tienen este sistema ahora, algunos muy expertos, otros menos expertos, y bueno, es la primera reunión de hora que se hace en estos webinars, en más de 700 webinars que se han hecho, este es el primero, así que comencemos presentando a los conferencistas. Luz Marina. Bueno, tenemos con nosotros, hoy es una tarde muy especial porque vamos a hablar de esta barometría intraoperatoria que será la última frontera de la biometría. En unión Oftalmo Education, en unión con Faco Caribe. Tenemos con nosotros al doctor Rafael Vanegas, al doctor Luis Izquierdo, al doctor Ernesto Calvo, Edgardo Carreño, Fernando Aranzaz, Juan Manuel Paulín, el doctor Acosta, Vicente Paulín, el doctor Luis Escaf, Claudio Orlich y Jonathan Lake, con amplia experiencia en el manejo de Aurora. Vamos a iniciar con el doctor Rafael Vanegas, quien es optómetra refractivo de la Clínica Oftalmológica del Caribe, que nos va a hablar de los conceptos básicos de Aurora. Bienvenido, doctor Vanegas. Muchas gracias, doctora Luz Marina. Muy agradecido con el panel de participantes y expertos. Estoy muy honrado en tener esta oportunidad de compartir las experiencias que hemos tenido durante ya casi 2 años con esta nueva tecnología. Y vamos a hablar, para hablar de eso, pues obviamente tenemos que mencionar que nuestro equipo de trabajo, déjame ver aquí, que no me quiere pasar la diapositiva ya. Nuestro equipo de trabajo, los que no me conocen, soy optómetra, especialista en aplicaciones refractivas de la clínica oftalmológica y docente del fellowship en la clínica oftalmológica. Hago parte del staff del segmento anterior que lidera el doctor Luis Escaf, quien, como lo veían en el video hace un momento, pues hace 20 años describió la refracción intraoperatoria en, estas son las publicaciones en el libro de Cristalino de las Américas, donde se ve el método para calcular el lente intraocular a partir de esa refracción afáquica que se veía en el video. Nosotros bajábamos básicamente a cirugía a hacer esa esquiascopía con una caja de pruebas dispuesta en el quirófano, sentado el paciente o acostado. Podíamos determinar esa refracción afáquica y se multiplicaría por un factor de corrección. En el caso del doctor Esca se planteó multiplicarlo por 2. Más adelante, en 2004, McCall dice que por 1.75. Y el doctor Anchulev en el 2005 estableció que 2.01. Aquí a la derecha ven la foto del doctor Anchulev con Ike y los doctores Luis Carlos Scaff. Obviamente cuando los expertos y los pioneros, los astros se alinean, pues nada puede salir mal. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta tecnología? ¿Qué es primero? ¿Cómo y cuándo lo hace? Vamos a empezar por esta nueva versión, que es el Aurora integrado al Verion, el software versión 3.1, nos establece que es una plataforma mixta. Una parte está en el consultorio y otra parte está en cirugía. Eso quiere decir que en la primera parte, en el consultorio, vamos a tomar una imagen de alta resolución con unas queratometrías que se van a integrar junto con la biometría en un planeador para exportar toda esa información al quirófano. Allá mismo estarán los otros equipos que reciben y nos van a guiar y verificar durante el procedimiento quirúrgico. ¿Cómo se va o qué es lo que hace realmente? Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito a describir pantallas y 2 dispositivos en el microscopio. La pantalla superior obedece al Verion, que es el marcador digital, que se comunica con este display que va debajo de los oculares y es el que le va a mostrar la imagen con la marcación, los ejes, los meridianos al cirujano. La segunda pantalla es la pantalla del averrómetro, donde va a estar la información de las mediciones intraoperatorias que se comunica con el averrómetro, que va a estar ubicado en la parte inferior del microscopio. Básicamente, en esto vamos a establecer qué es lo que hace. Básicamente, en tiempo real va a hacer esas mediciones averrométricas para poder recalcular el poder, la esfera, cilindro, eje y hacer la predicción del lente intraocular. En ojos con y sin antecedentes de cirugía refractiva, optimizando todas estas correcciones astigmáticas, porque ya considera también la cara posterior de la córnea, considera también el astigmatismo inducido por el cirujano, compensa la ciclotorsión, entonces nos va a ser muy útil
en esos casos difíciles donde la información previa no es suficiente. ¿Cómo lo hace? Vamos a empezar con la etapa en el consultorio, el plan quirúrgico. El plan quirúrgico lo establecimos en estos tres pasos. El primero, como les hablaba, capturar la imagen del ojo. Hace la captura de esa imagen de alta resolución con unas medidas queratométricas que se van a juntar con la información de la biometría. Y en el planeador ya va a exportar todos esos datos personalizados de acuerdo a la fórmula deseada para que llegue toda esa información a la hora. ¿Qué podemos también personalizar en este plan? La posición en la que opera el cirujano, las instrucciones y las características de la cápsula Rexis y el centrado. Entonces, ya nos vamos, llegamos al quirófano, la información se fue en línea y llegó a la etapa del quirófano, donde vamos a hacer la primera parte, los dos primeros pasos que son los del Verion. El Verion va a generar en el quirófano una nueva imagen, se va a tomar otra foto que se va a cotejar hasta que empalme con la imagen tomada sentado el paciente en el consultorio, y al buscar esas concordancias, como empalmar dos huellas digitales, el paciente pues va a quedar compensado en su ciclotorsión cuando se acueste. Y inmediatamente después se va a proyectar una rejilla con toda la información de meridiano más curvo, los ejes, las posiciones de las incisiones, y eso va a llevar un eye tracking que va a seguir el ojo en sus pequeños movimientos. Aquí demuestra también el diámetro de la rexis. Una vez se realiza la cirugía de Faco, vienen los siguientes pasos de la berrometría. Esos pasos implican llenar la cámara anterior con el visco pesado hasta lograr la turgencia que se pueda verificar con el tonómetro Barraquer, y se empiezan a hacer las medidas aberrométricas o las refracciones afáquicas. Habitualmente son 40 medidas en 2 segundos, se repiten 3 medidas de estas, y luego que se implanta el lente intraocular se realizan las aberrometrías o las medidas pseudofáquicas. Esas medidas pseudofáquicas pueden ser varias, si es necesario, para rotar el lente y buscar el lente tórico en su posición óptima. El NRR es la No Rotation Recommended. Nosotros lo denominamos el VAR como en el VAR del fútbol de la Faco. De hecho, es un poquito impopular al principio porque pues es como en el partido de fútbol. El árbitro pita y hasta que no se para el partido y se frena el ímpetu de la emoción un poco, hasta que no se verifica, no se continúa. Entonces, en ese sentido, al principio puede generar un poquito de reticencia, pero cuando los cirujanos toman la habilidad para hacer las tomas, en 2 minuticos ya hicieron toda esta toma. Y ese software, todos esos datos, así como en el VAR, todo se sube a una nube que se llama Analyzer. Es un software que va a registrar todo lo que hacemos en cirugía y hay que retroalimentarlo. Durante la toma vamos a tener 3 pantallas, las tomas afáquicas y pseudofáquicas. En la primera vamos a establecer el centrado de la toma, la alineación del eje horizontal y vertical. Luego, en este punto oscuro, en esta zona verde y la cruz, se va a establecer el enfoque de la toma, y en esta pantalla se va a ver la rejilla berrométrica que tiene que estar despejada para hacer una buena calidad. Entonces, el centrado, alineación, el enfoque y la captura en cada toma berrométrica. Esta ya es la toma dinámica, donde se va a ver una información. En esa toma fáquica vemos obviamente un poder positivo alto, más 9.57, con un cilindro aquí en este caso alto, y en un eje. Nosotros recomendamos, para mejor comprensión, configurarlo en cilindro negativo. Y a partir de esta refracción afáquica, ya él ahora nos empieza a sugerir un poder de lente a escoger. Entonces, una vez se hacen las tomas afáquicas, hablábamos de 3 tomas, aquí tenemos 1, 2 y 3 tomas, escoge la mejor. Y a partir de esa refracción afáquica se empieza aquí, en esta zona, a seleccionar el poder esférico del lente de acuerdo al equivalente esférico deseado. Ese va a ser un menú selectable. Al cliquearlo van a aparecer las opciones 21, 21.5 y los equivalentes esféricos correspondientes. Y a la izquierda vamos a tener lo que planeamos nosotros. Aquí está lo que se calculó teóricamente y aquí está lo que se está midiendo intraoperatoriamente. Una vez seleccionamos el poder del lente, el poder esférico, nos vamos hacia la toricidad. Aquí analiza el astigmatismo que traíamos en nuestro plan quirúrgico de 1.77 y el que midió de 1.95. Eso nos puede generar ajustes en este menú selectable que tenemos aquí de la toricidad. Para el ejemplo de este, de T4, pues pasamos a T5, porque en T4 teníamos 0.52 de astigmatismo residual y con T5 un 0.04. Eso entonces nos permitió ir seleccionando.
Una vez implantado el lente tórico, aquí tenemos las dos marquitas del lente tórico, vamos a empezar a hacer tomas pseudofáquicas, ahí ya no es relevante el poder, sino el cilindro, porque ya el poder no lo vamos a cambiar, ya seleccionamos ese lente. Y él ahora nos empieza a decir hacia dónde debemos rotarlo, en contra de las manecillas del reloj o con las manecillas del reloj hasta llegar a la posición ideal, como el que encaja una clave de una caja fuerte y nos va a decir, ahí ese es el punto óptimo, no lo rote más. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que rotemos a favor de las manecillas del reloj y ya el astigmatismo residual se va reduciendo hasta llegar a un punto en el que nos dice no rote más. Ya el astigmatismo residual es muy pequeño, 0.29. Una vez encontramos el no rotation recommend, nos vamos a las miras del marcador digital y las alineamos con los puntos del lente intraocular para fijar esa posición ideal. Una vez retirado el viscoelástico, si se giró el lente, hay que volverlo a rotar a esa posición que es la que sabemos que es la ideal del astigmatismo. Vamos a hacer nuestro video de minuto y medio de los pasos que describimos hace un momento. Partimos con el Verion, donde estamos cotejando la imagen para compensar la ciclotorsión y dar luz verde al tratamiento. Ahí vemos la grilla con las incisiones. Una vez se generan esos pasos de las incisiones, vamos a la rexis. Y a medida que va avanzando la cirugía, en este momento estamos todavía en la etapa Verion, no estamos todavía en la etapa de averrometría, estamos en la etapa ahora. Y a medida que se va avanzando, va a hacerse más fluido el tema. Entonces, una vez llega el momento de hacer la medición afáquica, vamos a tener el centrado, la alineación, el enfoque y la captura. Una vez se hace la captura de las 40, vemos que es bastante rápido, ya nos empieza a dar la información. Entonces, es bastante complejo porque el cirujano está pendiente de su acto quirúrgico y tiene que empezar a entender estos números, a seleccionar el poder. Entonces, la primera selección afáquica es para buscar el poder y luego seleccionar la toricidad. Una vez se confirma todo esto y se implanta el lente, pues nos vamos a las mediciones pseudofáquicas. Esta es otra medida afáquica para confirmar los ejes, los meridianos y los cilindros. Una vez se selecciona el poder, se selecciona la toricidad, nos vamos a las mediciones pseudofáquicas y empezar a rotar el lente hasta llegar a la posición no rotation recommend. Una vez pasa eso, se fija. Se va otra vez a la pantalla Verion y se fija ese meridiano donde el vemos cómo quedaron muy bien alineaditas y muy bien centrado el multifocal tórico. Entonces, muy bien. Idealmente el saco capsular tiene que estar lleno de visco pesado, que no haya burbujas, que no haya edema, que no haya opacidades en los medios, o sea, no haya visco en la superficie, vitrio, problemas patológicos que intervengan con la propagación del frente de onda y también que el bléfaro no nos comprima, que esté fuera del área de medición y que esté bastante abierto. Es un poquito problemático en los ojos latinoamericanos que hay hendiduras palpebrales estrechas. ¿Vale la pena hacer todo esto? ¿Bien obra? ¿Quién bien obra? Muchas veces esperamos y confiamos que todo salga bien y a medida que van pasando el tiempo nos encontramos resultados de neutro al refractarlos. Después de los posoperados, este tenía hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Todavía en su ojo llega desesperadamente a decir que lo operen lo más rápido posible. Y en los multifocales o trifocales también empezamos a encontrar refracciones de neutro. Entonces, nuestra experiencia en estos 18 meses han sido 390 casos en lentes intraoculares premium, con o sin cirugía refractiva, lentes tóricos. Encontramos muchísima concordancia en la esfera, o sea, en el poder del lente, y confrontándolo con nuestras fórmulas y cálculos biométricos de preferencia. Y nos preguntan si nos estamos guiando por las recomendaciones de Lora, decimos que sí, en el poder del cilindro muy, 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 muy bien y en el eje intraoperatorio. Obviamente, con tanta información, seguimos tabulando datos. Este es el reporte de Analyzer, donde nos dice que enfrenta los datos nuestros contra los datos globales, y nos dice que en nuestro poder esférico estamos en un 88% en más o menos menos 0.50, por debajo nuestros defectos residuales posoperatorios, y en un 60% por debajo de más o menos 0.25,
confrontando con los globales, pues estamos un poquillo mejor, pero es coherente y concordante con lo que hacemos. Esta es nuestra mira de tiro al blanco del cilindro residual, que también todos nuestros resultados están tendientes y cercanos al cero. Más o menos, para resumirlo, en un 83%, nuestros cilindros residuales están en 0.50. Entonces, esos son nuestros datos propios confrontados contra 77% de los globales. Creo que estamos haciendo bien. De hecho, ya lo veníamos haciendo bien sin el hora y eso nos ayudó a entenderlo mejor. Cuatro grandes indicaciones para los lentes intraoculares tóricos. La primera indicación, mandatorio en lentes intraoculares tóricos, mandatorio cuando hay antecedentes de cirugía refractiva, mandatorio cuando hay características biométricas atípicas, como ojos muy grandes o ojos muy pequeños, y en casos limítrofes donde hay decisión para decir si entre toricidad o no toricidad, porque sería muy indeseable que quede un astigmatismo cuando implantas un multifocal y no escogiste el tórico. Entonces, el ORA para mí no rivaliza con la biometría, sino que la complementa. En términos generales, les agradezco por su tiempo y cedo la palabra a los expertos que nos van a venir con unos casos muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rafa. Excelente presentación. Aquí hay una pregunta que te hacen. Hay dos preguntas. Una que se va a ir desarrollando en la medida que los diferentes conferencistas nos van hablando, que es a qué le hace más caso con el resultado del astigmatismo, los que planeaban o lo que da el ORA. Entonces, cada uno va a ir tocando ese punto. Y la pregunta específica que te dirigen, Rafa, es cómo se configura el cilindro negativo. Básicamente hay que decirle al soporte técnico, al ingeniero, que lo configure en los settings, que solo tiene el acceso a esos settings, que lo configure en cilindro negativo, porque es más fácil de comprender, es el lenguaje natural para nosotros. Y lo otro es que una vez confiamos en el cilindro de la barometría o intraoperatoria, porque cuando usted planea una cirugía con la incisión principal a 150 grados y la hizo a 153, eso inmediatamente anula el plan quirúrgico que trae usted en el papel, el plan quirúrgico teórico. Entonces, inmediatamente en tiempo real, él va a ajustar los ejes y los astigmatismos para dar el vector real con el que se va a corregir al paciente, en definitiva. Gracias, Rafa. Le damos la bienvenida al doctor Luis Izquierdo, director médico de Oftalmo Salud, que nos va a hablar de la evidencia científica. Antes de eso, doctora Melo, si alguno de los conferencistas quiere hacer alguna observación, alguna cosita que se pasó acerca de esta parte teórica, lo podemos hacer. Si ustedes creen que falló alguno en el cronograma planeado, algún dato que... ¿Algún tic que ustedes hayan observado? ¿Quieren agregar algo? Que deberíamos seguir y vemos algunas presentaciones más, me parece, ¿no? No, porque como este tema es de teórico y después pasamos a casos clínicos y ya se nos olvida alguna cosa que ustedes puedan agregar. Si no hay nada que agregar, entonces pasamos con el doctor Izquierdo. Hola, Lucho. Gracias, Luz. Entonces, yo creo que está... ¿Ya está compartida la pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Listo. Fernando, ¿cómo estás? Entonces, veo. Yo lo que me voy a referir, y quiero que prestemos atención en este slide, es algo que justamente el más menos 0.50. ¿Sí? Este es el rango por el cual vamos a tener que ver los resultados nuestros en biometría, con cualquier tipo de trabajo que vayamos a leer. ¿Estamos? Este es uno de 2012 y es solamente para comparar para ustedes que en ese trabajo en Suecia, ¿sí? Más o menos 0.50 se lograba solamente en el 55% de los ojos operados. ¿Estamos? ¿Ok? Y era muy buen estudio presentado en Journal Cataract Refractive. Y nosotros, en comparación de cirugía refractiva, aproximadamente el 97% de los pacientes están en más o menos 0.50. Entonces, la idea es llegar a ese número de más o menos 0.50 en la mayoría de casos. Ya han explicado cómo funciona, así que no me voy a detener en esto. Solamente quiero recalcarles que este es un interferómetro y, como cualquier interferómetro, va a ser afectado con problemas como no una buena dilatación. Va a ser afectado cuando una córnea es muy irregular. Es decir, nosotros lo intentamos utilizar al principio, inclusive para
anillos corneales, para varias cosas, en post-trasplantes, y no se puede. O sea, no piensen en utilizar el equipo para estas cosas, ¿sí? Una de las cosas interesantes que sí creo, y este luego presentar el trabajo de esto, es la compensación de ciclotorsión. Este es un trabajo que hicimos comparando cuánto es la ciclotorsión usual en ciclotorsión estática y dinámica. Estática es aquella ciclotorsión que compara al paciente sentado cuando tomamos los exámenes, por ejemplo, queratometría, biometría, la que quieran, y nuevamente echado. Y la dinámica es la ciclotorsión que sucede en el momento ya que el paciente fija el microscopio, ¿sí? La mayoría de cirugías que hacemos en cirujano de cataratas, los cirujanos de cataratas son en anestesia tópica, por lo tanto, consecuentes a movimientos, a estos movimientos de ciclotorsión o de compensación de ciclotorsión. ¿Qué es lo que sucede? La ciclotorsión es mayor mientras más alto es el astigmatismo, ¿sí? Y esto es una cosa que sucede y que puede variar de más 8 a menos 8 grados, dependiendo si va a ser una exciclo o inciclotorsión. Pero lo que tenemos que recordar es que mientras más alto es el astigmatismo, más alto va a ser esta ciclotorsión y va a afectar más, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que esta ciclotorsión no va a afectar solamente el cilindro, sino también va a afectar las aberraciones ya de alto orden, en este caso las aberraciones cromáticas y trifocales, ¿sí? Entonces afecta también. ¿Y por qué es necesario entonces compensarlas? Este equipo las compensa y yo creo que es uno de los puntos también más importantes que lo puede tener. ¿Qué resultados debemos esperar? Esto es un slide de la compañía que aproximadamente refieren que un 67% de los pacientes llega a más o menos 0.50 pacientes previamente LASIK. Vamos, ese es el número que nos da la compañía de principio, ¿ya? Ya lo mostraron. Este es un analizador. Yo creo que esto lo podemos utilizar todos, debemos utilizarlo todos, y es una de las grandes ventajas que podemos tener para optimizar mejor nuestros resultados. Van a ver que los trabajos que les voy a presentar varían y pueden variar simplemente también porque ya encontramos nuestro propio factor de error y cada vez vamos a poder más, ¿sí? Los análisis de astigmatismo creo yo que no pueden ser presentados de otra manera que no sean ya en doble angular, que son estas presentaciones que están ahí. Y si ustedes ven hacia el lado arriba y a la izquierda, ¿sí? Solamente mostrarles es dónde están los puntos pre y post operados y hacia dónde se dirigen, si a favor o contra la regla. Y la idea está que mientras más centrados están en el punto del blanco, ¿sí? O el centroide, donde se reúne la mayoría de esos puntos, estén dentro del primer círculo, que sería el más menos 0.50. ¿Vamos? Este trabajo lo que muestra es, compara justamente el uso del ORA, ¿sí? Para cálculo de pacientes en pacientes con no cirugía previa. Estos fueron 160 ojos, en el cual compararon un biómetro con un cálculo con una calculadora normal versus una aberrometría intraoperatoria, ¿sí? En este trabajo no se demostró que hay una diferencia significativa en ojos normales. En este de aquí, ven ya y comparan la queratometría y la repetitividad de esta toma de la queratometría, que este también es un punto importante, ¿sí? Y lo que mencionan, que este aparato es bastante repetitivo en el momento que toma las muestras, sobre todo en este caso, compararon con el Leon Master, ¿sí? Y con el Pentacan, y en general, bastante repetitivo comparable con los otros equipos en la toma de longitud axial también. Este de aquí, este es otro trabajo en el cual apréndanse una sigla que es el MAE. Lo voy a ubicar. Que es el absoluto error medio o el medio absoluto error, ¿sí? El MAE. Esto es lo que nos va a decir cuánto es el error aproximado en promedio, ¿eh? Con cada una de los grupos que vayan a comparar. ¿Estamos? En este caso, lo que se hizo fue comparar la fórmula de Javicelle, la fórmula de Masket y el ORA para estos pacientes. En
Entonces, ¿cuál fue el resultado? Cuando se compara con el ORA y la fórmula de Masket, fueron bastante similares para estos ojos también. Este trabajo es interesante porque ya se dirige a comparar resultados en pacientes con lentes tóricos, ¿sí? Resultados con calientes tóricos. Este es en el 2016. Ahí saca una ventaja el ORA con relación a las fórmulas estándar, al parecer por la ayuda de reposicionamiento en el intraoperatorio, ¿no? Fue una diferencia significativamente, fue una diferencia estadísticamente significante en resultados para cálculos o para resultados de implantes de lentes tóricos en biometría normal versus, en este caso, el ORA, ¿no? Este de aquí, lo que muestra otra vez el error medio absoluto, ¿se acuerdan la palabrita que les decía antes? Comparando en pacientes con cirugía refractiva miópica previa. En este caso, lo que se mostró es de que aproximadamente, creo que este me lo borro acá, 64% de los pacientes quedaron en más menos 0.50 utilizando ORA en pacientes post cirugía refractiva miópica, ¿sí? Entonces, y el 94% dentro de más o menos una dioptría. Que yo creo que es un resultado bastante, bastante bueno, ¿sí? Pero esos son los que tenemos que ir cuadrando en nuestra cabeza. O sea, aproximadamente 65% en post-LASIK miópico, 94% en el post-LASIK miópico, más o menos una dioptría. En este otro trabajo también se muestra justamente esos cálculos, ¿sí? Y los números son muy parecidos. Igual, alrededor 65% en post-LASIK miópico, ¿sí? Esto es con relación al viscoelástico que se utiliza. Esto hay que tomarlo con bastante cuidado. Estos fueron trabajos que se utilizaron al principio de usar las técnicas, y lo que nos decían es que teníamos que utilizar un viscoelástico, en este caso exclusivo de la compañía, porque con eso se habían hecho los estudios. Y lo que se muestra es que a diferente composición del viscoelástico, podría cambiar en algo los resultados. Pero si yo utilizo un viscoelástico A determinado y veo el resultado y modifico mi factor de error inducido teóricamente por ese viscoelástico, no tendría por qué ningún problema de seguir utilizando cualquier otro. Esto es con relación a esfera, y básicamente no hay una diferencia significativa en el resultado en pacientes normales, otra vez, cirugía previa, con fórmulas de última generación, ¿no? Este de aquí es nuevamente para lentes tóricos, ¿sí? Y vean, esta es una de las grandes quizás ventajas que se tiene. En el verde están con el resultado de la calculada de Ascar, y con el celeste están con el resultado del ORA, ¿sí? Ven la celeste como en el grupo de ORA, como es un grupo mucho mayor en los pacientes que están más o menos 0.50 y más o menos 0.25 inclusive. Así que yo le veo una gran ventaja para lentes tóricos. Este trabajo es solamente para recalcar el número. Vean, nuevamente, 60-70% entre más o menos 0.50. Comparando ya con el Barrett Truca, el High, ¿sí? Y Ray Tracy. ¿Cuál es el mejor en este caso, o el número mejor que salió en este trabajo? Fue con el ORA. Y el segundo mejor fue con el Ray Tracy. ¿Sí? Acordémonos del ray tracing, saca la curvatura anterior y posterior de la córnea con tecnología Scheimpflug, y lo llevamos ya a un calculador especial para ray tracing, ¿sí? Con esos números, que teóricamente para mí es uno de los mejores ray tracing, son muy comparables con el ORA, pero no hay diferencia significativa entre los dos. Ok, este de aquí lo que hace es comparar qué sucede cuando utilizo diferentes tipos de espéculum o diferentes tipos de blefarostatos,
¿Estamos? Interesante, porque varía el resultado también por la presión externa que podamos ejercer sobre el ojo en el momento ya de la operación y de la toma, ¿sí? Y compara diferentes espéculos, diferentes blefarostatos, y llega a la conclusión que el que menos produce presión sobre el ojo o el que menos podría afectar a las medidas de Lora intraoperatorias es el de Lieberman, este blefaro de aquí, que les paso la foto. Así que es otro puntito interesante a lo que estemos usando este tipo de tecnología. ¿Sí? Por último, este trabajo lo que hace es utilizar el Ora y compararlo con diferentes fórmulas, en este caso utilizan con el CRKT, Haggis y Hofer, Holiday 1 y Holiday 2, y para pacientes posqueratotomía radial, ¿sí? En este caso no hubo una diferencia a ventaja del Ora sobre estos casos, y recordemos, la misma compañía nos dice también a nosotros que este equipo no está diseñado, o no lo aconsejan, pero le podemos encontrar la vuelta porque creo que sí puede ir bastante bien con regresión, utilizar Ora en pacientes posqueratotomía radial, ¿no? Eso era, yo creo que todo, y en resumen, las ventajas que podríamos tener es justamente que nos detecta ya el astigmatismo de la cara posterior en conjunto, en realidad, ¿sí? Nos compensa la ciclotorsión y vemos un resultado mejor del uso de Ora en pacientes para lentes intraoculares tóricos, ¿sí? Un resultado realmente bastante bueno en poscirugía refractiva y un resultado igual que las fórmulas en pacientes con ojos normales. Eso era. Gracias. Muchas gracias, doctor Izquierdo. ¿Alguno de los panelistas tiene algún comentario? Entonces, vamos a continuar con el doctor Ernesto Calvo, del Panama Eye Center, que nos va a hablar de 6 años de experiencia con Ora y cómo cambió su práctica. Adelante, doctor Calvo. Sí. Buenas noches. Gracias por la invitación a hablar sobre nuestra experiencia en el Panama Eye Center con el Ora. Ustedes dirán 6 años, si el Ora comenzó en Latinoamérica hace 2 años. Pero cuando en el Centro de Cirugía Ocular adquirimos el Lensex, que fue aproximadamente hace 9 años, yo fui a Utah a ver al doctor Bob Cioni utilizar el Lensex para la cirugía de catarata. Y lo que más me llamó la atención en esa visita que hice era un aparatito que él usaba después de la operación de catarata, con el cual tomaba la medida y decidía qué lente le iba a poner. Y yo le dije que eso viene con el Lensex. Y no, eso no viene con el Lensex. Y que eso es extra. Y que, ok. Entonces me puse de acuerdo con mi socio, el doctor Rubén Oriac. Él me había hablado de ese aparato, en esa época se llamaba el Orange, de la compañía WaveTech. Y tratamos de conseguir uno, por desgracia, no lo vendían fuera de los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los disclosures financieros de míos y de nuestra práctica. Y fue hace como unos 7 años que fue a Panamá el doctor Sean Janchulev, muy amigo de todos nosotros, y él me habla de este aparato que él había hecho. Dice, ¿qué aparato tú hiciste? Que bueno, este aparato que es el Orange y el Ora. Y que tú me puedes conseguir uno de estos aparatos. Y que déjame ver. Él iba, la mamá de él es oftalmóloga en Yugoslavia, y él iba a mandar uno a la mamá. Y dijo, ¿y que sabes qué? Se los voy a mandar a ustedes, a Rubén y a ti en Panamá, para el Centro de Cirugía Ocular. Y dije, perfecto. Y así fue que comenzó nuestra experiencia con el Ora. Y lógicamente, hemos aprendido mucho en estos 6 años utilizando el Ora, y es más, nuestros resultados han ido mejorando. No son exactamente ahora los mismos resultados que teníamos al principio. Próximo slide, por favor. La práctica que nosotros tenemos en Panama Eye Center, aquí salgo en la foto con nuestros socios, con el doctor Rubén Oriac y el doctor Rolando Chanis y Raúl Chanis, es una práctica totalmente privada. Próximo slide. Una práctica privada. Antes de nos llegara el Ora, prácticamente, yo diría que alrededor del 20% de los casos que nosotros hacíamos de catarata, utilizábamos lentes premium, más que todo el Restore bifocal,
no hacíamos muchos tóricos. Yo fui a muchos cursos para comenzar a utilizar tóricos y salía más enredado de lo que entraba. Y no me tiraba a hacer bastantes tóricos. Nosotros también en nuestra práctica tenemos una fundación de beneficencia que se llama Fundación Provisión 2020. Nuestra práctica ahora, después de 6 años de Lora, siguiente slide, por favor, ha cambiado totalmente. La cirugía de catarata, estamos haciendo ahora prácticamente 80% de los pacientes que nosotros estamos operando, estamos utilizando lentes premiums. Y en esos pacientes utilizamos lógicamente el Lora. Pero en el caso nuestro, en el 99%, por lo menos en el caso mío, el 99% de los lentes que yo implanto, inclusive en lentes monofocales, yo utilizo el Ora. Algo muy peculiar de nuestra práctica es que el Ora ha ayudado a hacer más común la operación de pacientes bilaterales. La mayoría de los pacientes que nosotros estamos operando hoy por hoy quieren y están contentos con la cirugía bilateral. Siguiente slide, por favor. Entonces, algunos puntos ya los tocaron. ¿Qué es lo importante cuando yo estoy tomando las medidas con el Ora? Puntos que hemos aprendido a través de los años. Se divide en tips. La T, próximo slide, de tear film. El tear film es muy importante. Próximo slide. Tenemos que tener una córnea bien humectada, cristalina, para tener una buena medida. El Ora es tan bueno como la información que nosotros metemos preoperatoriamente, pero muy importante es la medida. Y si tenemos un buen tear film, estamos yendo en buen camino. Nosotros utilizamos en los pacientes que vamos a hacer la medida, en el momento preoperatorio, cuando se están poniendo las gotas de dilatación, silocaína al 4% en gel de uso urológico. Esa es la que ponemos en la córnea. Y la mayoría de nuestros pacientes, las córneas están bastante claras. Es muy importante, lógicamente, cuando uno va a tomar la medida, por lo menos aquí uno ve la cámara, el wide field view tiene que estar, lógicamente, en el centro. El XY tiene que estar perfecto. Y el focus camera tiene que estar en foco sobre la córnea. Y en el fringe, en la cámara de refracción, ahí uno se ve si está bien lubricado. Próximo slide. Cuando la córnea no está bien lubricada, se ve un poquito difuso los puntitos sobre la córnea. Entonces ahí uno dice, come un poquito más de agua o un poquito de balanzal para que al momento de la medida tengamos la mejor lubricación de esa córnea. El próximo slide. Lo otro más importante es de tips, la I, de intraocular content. Y eso nos habla de qué contenido nosotros utilizamos para tomar la medida. Próximo slide. Básicamente se puede usar solución salina normal. En aquella época, cuando yo vi a Sioni operando, lo vi que todas las medidas las tomaba con solución salina normal. Yo utilizo el Provis y en estudio del doctor Samuel Maskett, él habla que los dos mejores son el Helon GV y el Provis de Alcon. Pero aquí hay un punto muy importante que quiero hacer énfasis. Por lo menos en el caso mío, cuando yo opero cataratas, para sacar la catarata, yo no empiezo con Provis. Yo meto Viscoat. Y ese, en lugar de ser un viscoelástico cohesivo, es un viscoelástico dispersivo. Y si la catarata no es muy dura, por lo general nos puede quedar el Viscoat pegado en el endotelio y en ciertas partes de la cámara anterior. Si eso pasa, la medida no va a ser fidedigna y puede traernos medidas que no son correctas y llevarnos a una sorpresa, inclusive con el Ora. Entonces, lo que yo hago cuando ya he quitado la catarata en estos pacientes, yo uso el centurión, yo busco el modo de viscoelástico del centurión y por lo menos me paso como unos buenos minutitos ahí sacando todo el viscoelástico que está en el endotelio antes de tomar la medida con el Ora. Siguiente paso, por favor. Siguiente slide. Por tercero, lo más importante es la presión, definitivamente el pressure. Último slide. Para el pressure ya sabemos que utilizamos el tonómetro de Barraquer de la córnea. Yo prefiero que mi presión esté 21 o arriba. Yo no me pongo bravo si está un poco más arriba de 21 en la mayoría de mis casos, excepto
en pacientes que tienen queratotomía radial o trasplantes de córnea, que tiendo a que la presión esté un poquito más baja, 21, 20, 19 en ese rango. Próximo slide, por favor. Y el espéculo que ya habló el doctor Izquierdo es muy importante. Yo utilizo ese espéculo que el doctor Izquierdo, y aquí está la razón. La razón está en que el espéculo puede hacerte que la córnea tenga un astigmatismo donde no existe. Una de las cosas importantes cuando estoy tomando la medida con el ORA, yo le digo al paciente, separo bien mi espéculo, estoy seguro de que no hay presión sobre la esclera o la córnea, y le digo al paciente, vas a ver una lucecita roja y ella se va a apagar en unos segundos. No parpadees, le digo, por favor, no parpadees. El parpadear puede afectar enormemente eso. La otra cosa importante es que tenemos que ser bastante duchos, y la mayoría de ustedes son duchos, con respecto a las heridas. No queremos que la herida tampoco se edematice. Una herida edematizada nos puede dar un astigmatismo que no está ahí. Próximo slide, por favor. Entonces, la cirugía de catarata antes del ORA, por lo menos en mis manos, yo estaba bateando como alrededor de un 60-70%. En el estudio del doctor Warren Hill, él habla de que 0.5 quedan a 70% y 90% de estos pacientes quedaban a una dioptría con las fórmulas que teníamos en esa época. Próximo slide, por favor. Actualmente con el ORA, yo digo que los resultados se han igualado a los resultados que tenemos con el LASIK, que por lo general estamos hablando pacientes de más de un 93% quedan a 0.5 dioptrías y que el porcentaje de retoque es bajísimo. Siguiente slide, por favor. Yo hice un estudio junto con el doctor Vera, en el cual recolectamos la data de febrero de 2017 a marzo de 2019. Todas las cirugías fueron hechas por mí, utilizando el ORA y utilizando Panoptic tóricos. Y la aberrometría intraoperatoria, el IOL Master que utilizamos nosotros en el Centro de Cirugía Ocular es el IOL Master 700. Y lógicamente definimos éxito refractivo como la refracción a un mes postoperatorio de 0.5 plus o menos 0.5 dioptrías. Próximo slide. El total de los resultados, operamos 74 ojos, 69 quedaron con éxito refractivo, estamos hablando de un 93.28%, eso es en los ojos totales. De esos ojos totales, próximo slide, sacamos los ojos que se le había hecho cirugía LASIK previa, quedándonos 66 pacientes, éxito refractivo en 63, entonces nos subió un poquito más el porcentaje, a 95.45%. Próximo slide. No teníamos muchos casos post-LASIK en estos pacientes. No teníamos muchos casos post-LASIK. Teníamos 8. Dentro del éxito quedaron 6. Así que en este número reducido de pacientes, estamos bateando un 75%. Próximo slide. Y este es el estudio que el doctor Izquierdo habló del doctor Sean Janchulev en 214 pacientes, en el cual se comparó el ORA contra las fórmulas convencionales Aegis y el Shamas, y a 0.5 quedan 67%, o sea que estamos más o menos como lo que salió en ese estudio. Si subimos hasta 0.75, el ORA está marcando 85%, que es bueno en pacientes post-LASIK. Próximo slide, por favor. Entonces, en estos pacientes que yo hice el ORA, ¿en cuánto de estos pacientes coincidió exactamente la medida del ORA con la medida del IOL Master? En 34 pacientes coincidió, o sea, en 45% de los pacientes. Y en 40 no coincidió. De esos 40, 32 pacientes nos quedaron a 0.5, hablando un 80%. Y 8 pacientes quedaron a una dioptría. Estamos hablando, próximo slide, estamos hablando de 20%. Es una diferencia grande con respecto a la diferencia del IOL Master y la del ORA, ¿no?
próximo slide, por favor. Entonces, la diferencia, cuando uno tiene la medida, y tú tienes la medida del ORA, y tienes la medida del IOL Master, 87.5% en los ojos totales, el ORA le gana al IOL Master. Próximo slide, por favor. En pacientes sin cirugía refractiva, estás en lo correcto, un 89% si te vas con lo que el ORA te dice. El siguiente, por favor. Y en pacientes con cirugía refractiva previa, básicamente es un toss-up entre el ORA y el IOL Master. Dan exactamente el mismo resultado. Eso es lo que nos salió a nosotros en nuestra pequeña casuística. Próximo slide. Si tomamos como que la medida que de los pacientes que me quedaron a una dioptría de la medida del ORA, que eran 8 pacientes, si hubiéramos hecho caso al ORA, 82% de esos pacientes nos hubieran quedado a 0.5 y hubiera habido una diferencia en lo que me mejora, el ORA es un casi 11% sobre las medidas del IOL Master. Eso es lo que quiero decir con este slide. Próximo slide, por favor. Entonces, básicamente, las conclusiones nuestras que definitivamente el ORA ha ayudado enormemente al tipo de práctica que nosotros hacemos con respecto al IOL Master. Los resultados refractivos son similares a los que encontramos con LASIK. Lógicamente, el estudio de los pacientes post-LASIK es un estudio pequeño de lo que tenemos. Quiero hacer nota de una encuesta que hicieron el año pasado en 150 oftalmólogos. ¿Podemos poner ese slide un poquito mejor? En el último slide. Ah, perdón. Parece que... ¿Se puede poner ese último slide? Si no, se la dejamos, ¿no? Porque esa no es nuestro hallazgo, sino es una encuesta que se hizo en oftalmólogos en Estados Unidos, 150 de ellos que utilizaron el ORA por 12 meses. Y que como es un PDF... No, más para abajo, un segundito. Después las conclusiones. Ahí. El 27% de las operaciones, en el 27% de las operaciones, los dos cirujanos cambiaron el poder del IOL, del lente intraocular. En el 23% de las operaciones, cambiaron el poder del lente tórico planeado. En el 85% de los cirujanos han disminuido sus retoques. 63% de estos cirujanos vieron disminución en sorpresas refractivas y en el alineamiento del axis durante la operación. 88% de estos cirujanos solamente utilizaron el ORA para el alineamiento de los lentes tóricos. 92% aumentaron el uso del ORA al tener, lógicamente, más experiencia. Y 66% aumentaron el uso de premium lasers. Eso es una encuesta bien interesante y que más o menos es lo que yo he vivido en los últimos 6 años. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Calvo, por su interesante experiencia, por compartirle y por darnos sus tips. Ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Carreño, quien es el director del Centro Oftalmológico Carreño en Santiago de Chile, que también nos va a compartir su experiencia con ORA. Bienvenido, doctor Carreño. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión y poder compartir con colegas tan distinguidos. Bueno, cada afán tiene su historia y la historia, como siempre yo lo digo, no se cambia. Yo les voy a contar entonces mi historia con el sistema ORA. Esta historia se inicia el segundo semestre del año 2017, cuando personas de Alcon, especialistas, me fueron a ofrecer el producto a mi clínica y me señalaron que basado en pruebas clínicas, si yo usaba sistema ORA, iba a poder mejorar de un 76% de equivalente esférico más menos 0.50 a un 85% de equivalente esférico posoperatorio. O sea, podía tener
un 9% de mejoría en la selección de mi lente intraocular. Con respecto al cilindro, me señalaron que de un 76.6% yo podría subir a un 89.2% de cilindro refractivo posoperatorio más o menos 0.50 del target refractivo predeterminado. O sea, podría mejorar 12.6% el cilindro refractivo posoperatorio. Y en casos de pacientes por LASIK miópico, utilizando sistema ahora, mi equivalente esférico posoperatorio más o menos 0.50, iba a mejorar de un 46% a un 67%. O sea, yo iba a mejorar 25% el resultado, mejorando el resultado con este tipo de tecnología. Bueno, obviamente, para mí no fue muy alentador, porque estas cifras que ellos me daban estaban bastante por debajo de los resultados que yo tenía. Y además me informaron que había que considerar una curva de aprendizaje y que había que aceptar un mayor tiempo quirúrgico. Y por otra parte, me señalaron que existían requerimientos muy especiales y muy estrictos para una apropiada imagen de frente de onda. Y estos eran el ojo bien abierto, el ojo bien hidratado, bien presurizado y bien alineado. Bueno, por un afán quizás un poquito morboso de tener la tecnología en mis manos, que a veces puede ser bueno, a veces puede no ser tan bueno, este afán me llevó a comprar el equipo. Hicimos los primeros casos en diciembre del 2017 y la curva de aprendizaje la realizamos los meses de enero y febrero del 2018. Quiero mostrar acá, al cabo de estos dos meses, logramos manejar la máquina perfectamente, la curva de aprendizaje es pequeña, no es difícil manejar el hora, no es difícil. Y les quiero mostrar esto, porque acá estoy haciendo un protocolo en que la primera medición la hago siempre con solución salina. Y la segunda medición, como ustedes van a ver acá, la realizo con viscoelástico, en este caso Provisc, cuidadosamente para no generar burbujas que podrían entorpecer la medida. Entonces, estamos haciendo este protocolo y al cabo de muchos casos, como ya vamos a ver, estamos sacando conclusiones interesantes, porque este es un punto que me apasionó desde el principio, pero no se los voy a contar todavía porque esto es motivo de un estudio y luego vamos a informar qué ha resultado de este protocolo de hacer la primera medición con solución salina y la segunda medición con bicolástico. Bueno, la experiencia clínica total de lentes implantados en nuestra clínica con sistema ahora son 1.862 casos entre diciembre del 2017 y marzo del 2020. Me voy a referir acá específicamente a la experiencia clínica con Panoptic y Panoptic Tórico por dos motivos, porque es el lente que mayoritariamente yo implanto y en segundo lugar porque es un grupo de lentes que yo tenía muy bien estudiado. Entonces me iba a permitir realizar una comparación entre la etapa que llamé prehora versus la etapa post-hora. Veamos la experiencia clínica prehora con Panoptic y Panoptic Tórico. Con respecto a Panoptic, prehora, 401 lentes implantados entre julio del 2015 y diciembre del 2017. Acá tenemos los resultados del equivalente esférico posoperatorio. Si ustedes se fijan, 0.5 o mejor, de equivalente esférico posoperatorio en 95% de los pacientes, de los ojos. Y con respecto al Panoptic Tórico, 123 lentes implantados en la etapa prehora, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, y acá podemos ver que el equivalente esférico posoperatorio es 0.50 dioptrías o mejor en 96% de los casos. Con respecto al cilindro posoperatorio, en el Panoptic Tórico, tenemos que 0.50 dioptrías o mejor en 95% de los casos. El cilindro corneal preoperatorio promedio de estos 123 implantes, 1.41 dioptrías con 0.52 de desviación estándar, y el cilindro refractivo residual, que es lo que nos interesa como resultado, en promedio 0.26 dioptrías con una desviación estándar de 0.25. Acá tenemos el cilindro posoperatorio, entonces, en los diferentes modelos de tórico, comparando el cilindro preoperatorio con el cilindro refractivo residual. Veamos ahora la experiencia clínica post-hora.
fíjense, las planillas que llevamos semanalmente, poniéndolas al día, tenemos personal, tecnólogas muy capacitadas, que están trabajando semanalmente en estos resultados, son planillas muy extensas, ahí están las mediciones preoperatorias, acá podemos ver las mediciones intraoperatorias, y finalmente las mediciones postoperatorias. Estas planillas se actualizan semanalmente, y esto hay que hacerlo así, porque si los datos quedan atrás, después uno se va olvidando y el estudio no avanza. Veamos entonces etapa post hora de panóptica. Son 511 lentes implantados entre marzo de 2018 y marzo 2020. El equivalente férico postoperatorio, 0.5 dioptrías o mejor en 98% de los casos. Y con respecto a panóptico tórico, son 327 lentes implantados y acá entre marzo de 2018 y marzo de 2020. Y acá tenemos un equivalente, perdón, un cilindro, un equivalente esférico posoperatorio de 0.5 o mejor en 97% de los casos. O sea, en los dos grupos, una leve mejoría cuando utilizamos hora. Leve. Con respecto al cilindro posoperatorio, en la etapa poshora, 0.5 dioptrías o mejor en 94% de los casos. Levemente inferior. En cuanto al cilindro coronario preoperatorio promedio, de los 327 implantes, 1.38 con esa desviación estándar, y el cilindro refractivo residual promedio, 0.29 con esa desviación estándar que ustedes ven ahí. El análisis del cilindro postoperatorio por modelo, entonces, también de lente tórico. Hicimos, además, y estamos llevando a cabo, un estudio en pacientes con cirugía refractiva previa, porque este tema también me interesaba mucho y aquí quisimos poner entonces a prueba ahora y ver cómo, si nos iba realmente a ayudar o no. El cálculo, ustedes saben, acá es más complejo en estos pacientes y siempre existe la posibilidad de una sorpresa refractiva que nos puede hacer pasar un mal rato. De modo que estos son casos más especiales. Y tenía también la posibilidad de comparar mi experiencia de panóptico y panóptico tórico prehora versus poshora. Así que empezamos el estudio. La experiencia clínica prehora, 14 panóptic, 0 panóptic tórico. Esto, fíjense, entre julio de 2015 y diciembre de 2017, 2 años y medio, implantamos muy pocos trifocales por cirugía refractiva previa porque le teníamos mucho respeto al trifocal en estos pacientes. Y el resultado de esto fue, con respecto al panóptico, entonces, por cirugía refractiva prehora, 0.5 equivalente esférico o mejor en 84% de los casos. Aquí el resultado obviamente no es tan bueno, no era tan bueno como en los sin cirugía refractiva previa. Y vamos con la experiencia clínica post-hora. Fíjense, panóptico 37, panóptico tórico 23, o sea, aumentamos considerablemente la casuística en 2 años. Empezamos a implantar cada vez más, porque aquí sí, por lo menos en nuestra experiencia, sé que hay opiniones divergentes, pero en nuestra experiencia, aquí sí que ahora me ha prestado ayuda, y voy a mostrar por qué. Entonces, veamos acá, panóptico, poscirugía refractiva, poshora, equivalente esférico posoperatorio, 0.5 mejor, en 97% de los casos. Y con respecto a panóptico tórico poscirugía refractiva poshora, parece un trabalengua, tenemos un equivalente esférico posoperatorio de 0.5 dioptrías o mejor en 95% de los casos. Con respecto al cilindro posoperatorio, tenemos 0.5 dioptrías o mejor en 91% de los casos. Y acá también el cilindro coronario preoperatorio promedio de estos 23 implantes de 1.42 y el cilindro refractivo residual promedio 0.25. También estudiamos por modelos, ustedes pueden ver ahí, la disminución entonces en cuanto a la mejoría del cilindro. Veamos un caso clínico. Voy a hacerlo breve porque sé que estamos un poco atrasados en el tiempo. Implantación de panóptico, cirugía refractiva previa, la SIC miópico. Hacemos entonces nuestro cálculo con Hagisele en el IOL Master, Hagisele miope en el IOL Master, y nos indica el poder del lente, en este caso un 24.5. Hacemos un estudio complementario muy exhaustivo. Estos pacientes son muy estudiados porque somos respetuosos en el paciente con cirugía refractiva previa. Creo que estos pacientes deben ser muy bien seleccionados. Exámenes complementarios con Pentacam. Aquí tenemos los 4 mapas.
es un buen caso, examen complementario con Pentacam, para entonces conocer la distribución de potencia, que debe ser, como ustedes saben, la espiga menor a 3 dioptrías, este es un buen caso, y también hacemos el estudio, ¿no es cierto?, el análisis de Cernike con Pentacam, y podemos ver acá que también estamos dentro de lo que se considera aceptable con respecto a RMS de aberraciones de alto orden. El iTrace nos permite hacer un estudio de todas las aberraciones, y además nos permite estudiar el ángulo alfa, que en este momento estamos dando nosotros más importancia que al kappa, puede ser discutible, pero así lo estamos haciendo, y en este caso es un buen caso porque el ángulo alfa está por debajo de 0.500 milímetros. De modo que el paciente bien seleccionado, tenemos un lente de 24.5, vamos al quirófano, vamos a hacer una cirugía con lentes, la mayoría de estos pacientes están operados con lentes, y vamos a actuar con nuestro ORA instalado en nuestro microscopio. ORA me indica que debo implantar un lente de 23.5 dioptrías. El cilindro y el eje es muy coincidente con nuestra medición preoperatoria. Entonces, fijémonos. Lente seleccionado por mí, 24.5. Lente de ORA, 23.5. Aquí hay una dioptría de diferencia. ¿Qué hicimos nosotros? Decidimos implantar un 24.0. Y refracción postoperatoria, menos 0.25, 140 grados. O sea, obviamente que dimos en el blanco. En resumen, ORA es un equipo que permite confirmar o ajustar el plan preoperatorio del cirujano mediante la medición intraoperatoria en tiempo real que realiza el equipo. Mi opinión personal, cirujanos con poca tecnología para cálculo de su lente intraocular, la tecnología les va a ser muy útil, porque les va a ayudar a conseguir el target refractivo en la actual cirugía de catarata, que como sabemos ya se ha establecido en lograr un equivalente esférico de más o menos 0.50 dioptrías en al menos 90% de los ojos normales. Opinión personal, cirujanos con buena tecnología para cálculo del lente intraocular, va a ser útil, no tengo duda, va a ser útil, porque le va a ayudar a confirmar o ajustar el plan preoperatorio, especialmente en casos de cirugía refractiva previa, como acá yo lo he demostrado. Y finalmente, aquellos cirujanos con target refractivo de más o menos 0.50 dioptrías, en más del 95% de los casos, yo creo que ellos deben sentarse, deben pensar, deben analizar bien la situación, y aquí indudablemente que las opiniones van a estar divididas para decidir si realmente vale la pena o no vale la pena adquirir la tecnología. Muchas gracias. Excelente. Excelente presentación, doctor Carreño. Muchas gracias por compartirla. Vamos a continuar con el doctor Fernando Arasanz, quien es el doctor Arasanz, es de Buenos Aires y es el director de Arasanz Láser Visión, y nos va a hablar de lo que aprendió con ORA en 2 años de experiencia. Bueno, buenas noches, y a ver si puedo compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se está viendo ahí? Sí. Bueno, después de ver las cifras que tiró el compañero chileno, Edgardo, es difícil hablar. Pero bueno, yo recibí el ORA un poquito antes que él, y empecé a trabajar con esto buscando la hemetropía. Como ustedes saben, esto ya es una cosa que se ha dicho, la cirugía refractiva de catarata debe mejorar sus resultados. Y cuando yo hice mi estudio, ¿cómo me iba a mí antes de las cirugías realizadas con ORA? Esta es una población, eran pocos casos que busqué para ver cómo me estaba yendo antes del ORA, con Panoptic y Panoptic histórico, y yo tenía el 81% dentro más o menos 0.5. Entonces yo quería apuntar a mejorar esto, que es realmente una de las principales causas de disatisfacción con los lentes multifocales para presbicia. Esto y el ojo seco, así que esto, 20% groseramente hay que mejorarlo. Y digamos que a pesar de los equipos que tenemos para ver cara anterior, cara posterior, distintos biómetros,
y utilizando distintas formas, uno ve que con todo eso, fíjense este trabajo del grupo de Holaray, uno ve que comparó un montón de fórmulas, que son inclusive las que estamos utilizando actualmente, y la fórmula que más se aproximaba, más menos 0,5, era la de Barrett con 80,8. Entonces yo decía, yo tengo que hacer otra cosa. Por eso empecé, me involucré con esto, porque creía que había que hacer buscar otro sistema diferente. Esto ya lo vieron. Una de las cosas que uno tiene que pensar cuando incorpora el ORA, que le tiene que hacer un lugar en el quirófano, que ocupa su lugar, tiene otra circulación, que le tiene que hacer un lugar abajo del microscopio, y creo que ahí debemos diseñar instrumental nuevo, porque algunas veces con ojos muy hundidos uno toca el ORA. No es una distancia de trabajo incómoda, pero en algunas circunstancias sí puede ser incómoda, procedimientos largos, o sea, yo si tengo un procedimiento largo realmente lo saco, si no es una cirugía común, aunque vamos a ver algunos casos. Mi forma de trabajo, yo hago queratometría, una topografía de plácido, lo mido con el pentacam XL para ver cara anterior, cara posterior y longitud axial, y Yolmaster, y utilizo la fórmula de Huygens para ingresar los datos al ORA. Aunque aparentemente no los toma como para hacer el cálculo, yo creo que nos da una unificación del ingreso del dato, y la queratometría posterior también la hago con el Yolmaster, cosa de que tenga una medición más adecuada entre lo previo y lo posterior. Después calculo con el Barrett y utilizo el Verium para este sería el recorrido de la izquierda hacia la derecha. ¿Cómo empleo yo esto? Algunas cosas que ya se han dicho, esto es muy importante, lograr las condiciones adecuadas para la toma. Como bien dijo el doctor, el tema del film lagrimal es muy importante, la presión ocular, son detalles que realmente son muy a tener en cuenta, el bléfaro. Yo una de las cosas que hago, además de usar ese bléfaro, cuando voy a hacer la toma lo levanto, cosa de que me aseguro que no está tocando nada. Una de las cosas que sí, yo tal vez no lo uso, me encanta este webinar que organizaste, Lucho, porque creo que voy a aprender, yo a pesar de que tengo 2 años y pico con esto, voy a aprender, porque yo por ahí lo estoy usando mal, pero a mí lo que más me interesa de este equipo es la medición afáquica. No busco esto, no busco esto de la medición con el lente colocado, porque una vez que uno colocó el lente con viscoelástico no está en la posición adecuada, porque el viscoelástico lo lleva un poco más hacia abajo, y después que si uno presuriza las incisiones, saca el viscoelástico, presuriza las incisiones, uno está edematizando las incisiones y genera edema y astigmatismo. Entonces, muchas veces me encontré rotándolo para la derecha, rotándolo para la izquierda, me hacía perder tiempo y al final no sabía dónde quedaba el lente intraocular. Una de las cosas que sí reconozco y me resulta muy interesante es la posibilidad de generar reportes, tanto de esfera como cilindro, para ver cómo queda. Esto es una muestra de lo que yo hice con este sistema que digo que estoy haciendo. Estos eran 47 casos que agarré en ese momento, más o menos 0,5, población de Panoptic, porque es una población muy homogénea, donde uno necesita, no tiene ojo seco, no tiene problemas de retina, no tiene grandes alteraciones en la córnea. Entonces, ustedes ven que yo tenía más o menos 0,5, 98% de pacientes, un resultado bastante bueno. Esfera en panóptico históricos ahora, 96%, más o menos 0,5, y cilindro en panóptico histórico, más o menos 0,5, 93,1%. Creo que una gran diferencia con lo que yo tenía antes. Una de las cosas que siempre me preguntan es cuántos lentes cambio. Yo no sé, yo cambio un montón. Acá les pongo una cifra general, yo cambio el 76%
de mis lentes, y si ustedes analizan el gráfico, el amarillo que está a la izquierda cambió esfera y cilindro, en el 43%, que es el gris que está acá abajo, cambié una T, y en el 7% me influyó en el cambio, solamente, o sea, 70 y pico% cambio. Acá vamos a ver algunos casos, ¿qué pasa cuando difiere el preoperatorio con lo que nosotros medimos con el hora? Este es un paciente de 65 años para un multifocal, un panóptico, que hoy me daba con el Pentacam una dioptría de astigmatismo, medido el astigmatismo Wolfram me daba un poquito menos. Si ustedes lo ponen en el calculador, me daba que una T ya me lo rotaba, y con el calculador del Pentacam me decía que no me sugería una lente tórica. Entonces, le tomé 3 mediciones con el hora, que están ahí abajo, y fíjense que ustedes que me da acá abajo, me muestra 0.68, 0.77 y 0.82 en 18, 11 y 18 grados. Y otra cosa que es importante tener en cuenta acá donde dice Quality Measure, que es una de las cosas que hay que ver, y es una de las cosas que creo que sería bueno tener en la pantalla de trabajo, no acá en el software cuando uno lo busca, que esto se lo vengo diciendo a los de Alcon, nosotros tendríamos que tener algún indicativo de que nos diga si lo que estamos tomando es una buena imagen o no. Ustedes fíjense que las que son buenas dicen cero, cuando se alejan del cero son imágenes no tan buenas. Lo que pasó es que yo no le hice caso a Lora, lamentablemente no le hice caso, y cómo me quedó el paciente con un 0.75 en 10, exactamente como me estaba indicando Lora. En este es lástima porque no le hice caso. Este es un paciente que no le hice caso, y quería remarcar un poco lo que veían del fin lagrimal. Este es un... lo acabo de operar con Lensex, le tomo las muestras, lubriqué la córnea, esto es el tiempo de toma, voy a tomar otra medición. Lo que quiero remarcar es, fíjense cómo sale la córnea. Vamos a tomar una segunda medición. Fíjense cómo se ve en esta zona ya, cómo está todo el epitelio punteado. Si ustedes ven, esta era la topografía del paciente, tenía 0.1, creo que decía, astigmatismo, 0.1, o sea, no tenía astigmatismo. Y la toma con el hora, como tenía muy mal el epitelio, me estaba dando dos dioptrías y pico, unos 60 y pico. Fíjense cómo se va degradando la toma. Fíjense la primera que dice, donde dice quality, empieza a empeorar. Hay que cuidar mucho la superficie. Este es un paciente operado de la SIC, con la SIC previo, donde me daba un T4 con un 2250 calculado con GSL, la medición con el hora me dio un 22, un T4 22 en un eje exactamente como estaba medido, y el paciente quedó con 20-15 más de visión. Ahora digo, ese 0.5 que cambié, ¿era tan importante para la visión de 20-15? No sé, pero es una de las cosas que creo que ayudó también. Este es un paciente que es interesante que lo vean, porque este paciente tenía termocratoplastia, la SIC, un retoque con la SIC, y después tenía, yo le hice un injerto de endotelio, porque la habían operado de catarata con este lente, que ven a la derecha, al hacer el injerto de endotelio se opacificó, y le tuve que cambiar el lente. O sea, le tenía que cambiar el lente, con una información de córnea, donde tenía 3 cirugías, y yo realmente no sabía cuánto había que ponerle. La SRKT me daba una lente de 21.5, para un supuesto de menos 1.5, que es lo que yo calculo para mis injertos de endotelio. Ven ahí las cicatrices que tenía la córnea a la izquierda, tenía termokeratoplastia, mi injerto abajo, el flap del LASIK. Esta es un poco la cirugía, y es una... les traigo esto porque realmente
Es una cirugía que con el injerto y sacando el lente, era una cirugía de riesgo, se desinsertó un poco de la zónula, no tenemos vuelta atrás, no tenemos manera de colocar después un sulcoflex, o hacer, yo no quería tocarle más la córnea, es una córnea muy inestable. Y esta fue una cirugía bastante difícil, vamos a adelantar un poquitito, esta fue la parte que más me costó, porque el lente estaba totalmente adherido, se me desinsertó esa parte de la zónula, cosa que después yo tenía que colocarle una lente en el sulcus. Para no aburrirlo con esto, el hora, yo tenía un cálculo para un 21,5, el hora me decía que le tenía que poner 19,5, yo como se lo colocaba en el sulcus, le resté un poquito, le coloqué 19, y me quedó prácticamente métrope. Una de las cosas, como conclusión que les quiero decir, esto es una herramienta fundamental, sobre todo para estos casos así, y muy importante para los casos comunes, que era para lo que yo lo había comprado fundamentalmente, para mejorar mi cirugía refractiva del cristalino. Pero una de las cosas que hay que tener atención es la cantidad de lentes que uno tiene que tener por cada caso, ¿no? Y tomar esto como una parte del sistema. No es, uno no puede manejar solamente esto como biómetro, porque no es un biómetro. Muy importante, como pongo acá abajo, verificar las condiciones de la superficie y evaluar las mediciones con el preoperatorio, porque la duda que se nos presenta es, hay que tener un buen plan previo, porque a veces el hora a veces no mide, no puede medir, no, o no puede medir bien, o el paciente no fija porque está nervioso. Entonces hay que tener un buen plan. Y la disyuntiva que se nos presenta muchas veces es, ¿seguir los pasos, seguir la indicación del hora o cuál es mejor, la indicación del hora o la indicación previa que nosotros tenemos? Eso es lo que creo que nos debería decir un poco el aparato en cuanto a la toma de la muestra. Bueno, esto es un trabajo que no lo vi ahora, pero creo que lo tienen que leer. Es un trabajo del grupo de Sioni sobre 30.000 casos, 30.000 ojos estudiaron, donde ven cuánto más efectivo resultó en estos 30.000 ojos, es un estudio multicéntrico, contra las presunciones o los cálculos preoperatorios. Bueno, muchas gracias, Lucho. Espero que haya sido útil para generar alguna pregunta, algún debate. Muchas gracias, Fernando. Hasta ahora hemos aprendido mucho. Vamos de más experiencia allá menos experiencia. Y ahora el turno es para Marinita. Sí, continuamos. Sí, los casos muy interesantes y cada vez vemos más la utilidad del hora. Continuamos con el doctor Juan Paulín, quien es del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, Centro Médico ABC de la Ciudad de México, que nos va a hablar de la utilidad del hora B-Link en casos especiales. Bienvenido, doctor Paulín. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Ahí me ven ya en la presentación? Perfecto, doctor Paulín. Buenísimo. Pues vale, vamos a platicar de la experiencia que tenemos de esta combinación de Hora Iberion, conocido como Hora B-Link, que pudiera ser algo un poco diferente hasta lo que se ha presentado hasta este momento en la charla. Y comentar, siempre me gusta arrancar algunas charlas de este tipo compartiendo la experiencia que se vivía o que se vive desde que empezamos con los primeros multifocales hace 4 años y la respuesta que el paciente manifiesta en algo tan claro como un chat, donde el paciente se ha liberado de la necesidad de anteojos, que te está contestando y te está manifestando que está muy contento y está muy bien con su nuevo lente multifocal, enfocando de lejos y de cerca. En realidad, la respuesta que hemos visto y el resultado al paso de estos años con los lentes multifocales ha sido muy buena, y un poquito lo que se mencionaba previamente, eso te permite avanzar con tecnologías nuevas como esta en esos casos especiales donde ya no es un ojo sano, donde ya es un ojo que está enfermo o está manipulado y que a lo mejor pudiera alejarte de un lente multifocal o un lente tórico, y que ahora con estas tecnologías pudiera ser un nuevo escenario para ofrecer a estos pacientes, como pudiera ser un astigmatismo alto oblicuo, un postlasico, una ectasia, una miopía axial. ¿Y qué diferencia, diría yo,
tiene el Orabelink? Bueno, que el Orabelink, además de tener el aberrómetro del cual hemos charlado el día de hoy, tiene integrado la plataforma de Verion como una simbiosis o una participación de ambas tecnologías que se presenta en dos pantallas simultáneas. No es solamente una, ahora tenemos dos pantallas simultáneas donde tenemos una experiencia refractiva, la verdad es que brutal y maravillosa. Diría yo primero el valor de tener el Verion como un primer paso en el preoperatorio del paciente que nos permite realmente tener un planeador de la cirugía que tiene que ver desde dónde estoy ubicado con respecto al microscopio, dónde va a ser mi incisión del puerto principal, dónde va a ser mi incisión del puerto lateral, tener una imagen digital transquirúrgica de ambos puertos, de la rexis, del centrado. Eso realmente me permite controlar con muchísima precisión, perdón, variables que en estos casos especiales pudieran tener más peso. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de cómo vemos realmente esta combinación V-Link de Ora más Verion en el transoperatorio, donde una vez que tenemos fijada la imagen, el Verion lo que hará es una tomografía del segmento anterior del ojo. Y sustentado en los vasos conjuntivales, podemos ver aquí en el video cómo se empatan las imágenes, tanto de los vasos conjuntivales tomados con el paciente sentado en el Verion, ahora en el transquirúrgico con el Ora. Y esto representa una alineación perfecta, es el mejor marcado y la mejor referencia anatómica que podemos tener porque es el mismo paciente amarrado en ese empalme de imágenes y eso nos permite con mucha seguridad saber que la precisión de ubicación de heridas, rexis y otras variables asociadas a lo mismo pues será altísima porque no hay un marcaje igual que pudiera equipararse al marcaje propio como referencia con los vasos conjuntivales. Y esto que se comentaba, la aberrometría transoperatoria, aquí es el Ora funcionando en conjunto con el Verion, donde podemos ver de manera real el tiempo que nos toman estos 2 segundos para las 40 tomas. Y aquí, contestando un poco lo que quien me precedió comentaba, donde aquí en este display combinado, sí, el aparato nos dice si la toma fue buena, si la toma fue confiable y nos permite... Si es que no estamos satisfechos con la confiabilidad de la toma, que es clara justo en el momento, como se puede ver en pantalla, el ir con una nueva toma o quedarnos tranquilos porque las tomas fueron confiables, fueron predecibles. Y empezaría diciendo de estos casos atípicos, yo creo que el astigmatismo oblicuo alto es el mejor representativo de las ventajas de este tipo de tecnología. Pacientes como el que presento con astigmatismos altos, cuyos estudios preoperatorios son estos, donde vemos un astigmatismo alto, oblicuo, simétrico, ortogonal, enantomórfico, donde la corrección con un lente multifocal tórico adquiere pues, gran importancia porque sabemos lo celoso que es el tórico con respecto a la ubicación de las marcas y sabemos que pierde efectividad y en pacientes con astigmatismo oblicuo pues es donde tenemos más chance o más facilidad de errar en nuestro marcaje y por ende nuestra alineación. Aquí podemos ver entonces cómo yo puedo definir, yo particularmente le doy mucho peso a incidir en el meridiano del astigmatismo en astigmatismos justo oblicuos para no generar una guerra de vectores que me cambie el eje. Yo puedo tener con mucha precisión bajo un marcaje anatómico real una ubicación clara de dónde se realizarán los puertos. Y esta imagen que a mí me parece espectacular del transoperatorio, donde si vemos aquí, se ha realizado la aberrometría transoperatoria y el aparato emite esta imagen, donde vemos en la línea azul el eje y astigmatismo preoperatorio medido con nuestros aparatos y con el Verion, y vemos en la línea verde el astigmatismo transquirúrgico. Y podemos ver aquí incluso la posición de nuestra herida concordante con el astigmatismo preoperatorio y vemos en verde cómo el eje y astigmatismo está justo en el mismo lugar donde queremos nosotros alinear nuestro lente. Esto genera una gran predictibilidad en el éxito posquirúrgico. Entonces sabemos que si tenemos esa referencia transquirúrgica en casos tan sensibles como pudiera ser este caso, tenemos la certeza clara con las imágenes digitales que el aparato ofrece durante la cirugía, que si yo coloco el lente en el marcaje adecuado, tendré un resultado refractivo exitoso y convertiré una refracción muy, impactante en la visión del paciente en un resultado refractivo pues, muy bueno en un caso que pudiera ser muy complejo o muy sensible a nuestro error.
Casos como este, nuevamente presentando casos que pudieran salir del habitual, es un paciente miope alto que se le ha colocado de manera exitosa un lente monofocal, él es un miope alto que le han puesto un lente clarión, que el resultado refractivo pudiera ser bastante bueno, su visión es 20-20, sin embargo el paciente no está contento, no está satisfecho, su médico decidió por algún motivo no avanzar, seguramente por el caso de ser un miope alto con un lente multifocal, y es un paciente que está extrañando la visión cercana que se ha perdido. Hemos planteado nosotros en este paciente ir con un lente multifocal y decidir con base en su respuesta si ahí nos detenemos o incluso un recambio en el primer ojo operado. Y es aquí nuevamente donde la predictibilidad de una aberrometría transoperatoria nos permite tener más seguridad en la elección del lente. Si vemos aquí el cálculo del lente intraocular, es un multifórmula que más o menos nos dice que un más 8 es un miope alto, por eso el poder es bajo, entre 7, 5 y más 8 estaremos en la hemetropía deseada. Hacemos los estudios correspondientes que deben de sumarse a una valoración preoperatoria de este tipo y vemos, por ejemplo, que el pentacam tiene un poder corneal total de una dioptría por debajo del promedio queratométrico del IOL Master. Y esto es el tipo de correlación que teníamos que hacer en el preoperatorio que nos permite inferir que a lo mejor el poder del lente elegido tendrá que ser mayor porque probablemente la córnea sea de un poder menor. Y esto es justo lo que vemos en el transoperatorio, cómo después de la aberrometría transoperatoria, el aparato, el ORA, emite un poder de más 9 versus nuestro más 8 de multifórmula. Nosotros vamos a un 8.5 para no pelearnos con ninguno de los dos y tenemos un resultado refractivo muy bueno con un lente multifocal que permite que al paciente no extrañe esa visión cercana que su miopía le proveía y que incluso no hizo necesario el recambio del lente del ojo derecho, mantuvo su lente monofocal en el ojo derecho preferente. O casos como se han mencionado, un caso atípico como este, un paciente de 62 años que su médico por algún motivo decide operar de la SIC, una refracción como se las muestra en la parte inferior, que pues seguramente era una refracción que era inducida por una catarata en progresión, 2 años después acude con nosotros con esta refracción, con un astigmatismo miópico compuesto en el derecho y una miopía en el izquierdo, esto evidentemente era una catarata en progresión, y vemos un láser un tanto descentrado en el ojo derecho y un láser con astigmatismo más o menos centrado en el izquierdo. Esto es un caso donde pues, hemos perdido fuertemente la predictibilidad del cálculo del lente intraocular, por motivo del láser descentrado decidimos no ir con un lente multifocal en el ojo derecho, pero sí ir con la combinación de ORA y Verion y tenemos un resultado refractivo bastante bueno que incluso nos invita a, ¿por qué no?, en el otro ojo ir por un lente multifocal que tiene un láser más bien sí centrado y con aberraciones que nos invitan a considerar esa idea y nuevamente en esta combinación de ORA y Verion tenemos un resultado refractivo muy bueno, un paciente que venía de un trompicón, diría yo, con un láser probablemente no indicado, a una rehabilitación, pues al menos lo mejor posible bajo las condiciones que mostraba. O casos atípicos como este, donde es una paciente post-LASIK que regresa con un astigmatismo residual después de la cirugía, donde hemos colocado un lente tórico justo donde toda la valoración preoperatoria nos indicaba que teníamos que colocarlo y tenemos un resultado refractivo con un astigmatismo mixto propio de un lente que está rotado o que no corresponden las marcas del tórico al meridiano curvo de la córnea y que ahora en esta combinación de aberrometría transoperatoria podemos tener con más certeza dónde reubicar este lente que no estaba colocado, al menos en este paciente atípico, de manera correcta y tener un resultado más o menos aceptable. Es una paciente muy contenta después de su rotación, que nos permite, gracias a esta tecnología, tener mayor predictibilidad en el resultado refractivo. Y los casos atípicos, la queratotomía radiada, que si hay tiempo y espacio, más adelante podemos comentar. No diría que todos los casos con radiada o todos los pasos que pudiera el ORA darnos, pudiéramos extraerlo en casos con queratotomía radiada, pero tiene gran utilidad cuando no tenemos cierta predictibilidad refractiva, cuál es el poder a elegir. Y en este caso, sacar todo el jugo de lo que implica dónde está el meridiano curvo, qué impacto puedo tener yo con mi herida de puerto principal, en este caso un puerto escleral, sobre ese astigmatismo previo. En este caso, desde luego, no se ha decidido un lente multifocal, pero nuevamente con la ayuda
de la barometría transoperatoria con ciertas sutilezas que se pudieran comentar, como la hipotonía persistente en pacientes con radiada o pacientes con cirugía corneal como la QPP, pues es muy difícil lograr la tonometría que la casa comercial nos recomienda, justo porque la histéresis está fuertemente comprometida y puedes acabarte 3 viscoelásticos sin lograr una tonometría adecuada, pero más o menos el resultado refractivo es bastante bueno en pacientes pues, con condiciones que pudieran salir de lo habitual. O pacientes así, con ectasias corneales, que tienen moños asimétricos, pero que son ortogonales y que te permiten, ¿por qué no pensar, si no en un lente multifocal, en un lente tórico que corrija una graduación preoperatoria, como este caso de esta paciente, y nuevamente en combinación de tecnologías? Voy a salir de la presentación porque no avanza la diapositiva. Tener un resultado refractivo con un lente tórico monofocal justo orientado por el valor que nos da el poder ubicar con precisión dónde voy a incidir, dónde me voy a ubicar en el quirófano, dónde mi microscopio estará orientado con respecto a la cabeza del paciente. Esas pequeñas sutilezas o variables que a veces no son controlables de manera certera, bueno, pues en esta combinación de Ora y Verion es posible controlarlas y tener resultados refractivos buenos en pacientes que pudieran ser de primera impresión pacientes complicados. Entonces, decir como conclusión que el beneficio que yo veo de tener la facultad, de tener un equipo como el Ora, sumado a los beneficios del Verion como un planeador, pues hace crecer mucho la experiencia refractiva porque nos permitirá controlar estas variables sutiles como la ubicación de la herida, la rexis y el centrado, y creo yo es de gran valor, decía el doctor Carreño, si el cirujano no tiene un aberrómetro y su resultado refractivo es muy bueno, probablemente se la piense. O bien diría yo, si su resultado es muy bueno y quiere avanzar en casos que pudieran resultar complejos o atípicos, pues creo yo aquí que este es un escenario muy recomendable donde se le puede tener buena utilidad, sobre todo cuando la histéresis, la cara posterior y otras cosas se han visto modificadas, ya sea por patologías previas del paciente o por patologías inducidas, como pudiera ser una cirugía corneal refractiva. Eso es todo, gracias. Excelentes casos, doctor Paulín. Coincidimos plenamente con ustedes en la maravillosa utilidad del Ora Belink. Continuamos con el doctor Ricardo Acosta, del Centro Médico Puerta de Hierro de México, que nos va a hablar sobre el manejo del astigmatismo con Ora. Bienvenido, doctor Acosta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar la presentación. Excelentes charlas de todos. Bueno, yo quisiera hablarles la experiencia que tenemos y básicamente para el manejo del astigmatismo, que es una de las situaciones que más nos encontramos y que seguramente le vamos a encontrar mucho más utilidad a esta tecnología, ¿no? Primero, bueno, astigmatismo de catarata, ¿no? Sabemos que un gran porcentaje de los pacientes que sometemos a cirugía de catarata tienen astigmatismo. Hay muchos artículos que muchas veces la medición de la magnitud y del eje del astigmatismo puede ser difícil, aún con la mejor tecnología que tengamos. Hay varios artículos donde existe una discrepancia, particularmente este que están viendo aquí, donde valoraron el total córnea del Lyle Master con el Pentacam y había cierta diferencia. También nos hemos dado cuenta que hay un astigmatismo de mayor o igual a 0.75, baja la satisfacción de los pacientes, particularmente en aquellos pacientes a los cuales ponemos un lente trifocal. Y bueno, en este otro artículo habla de que el astigmatismo es la principal causa de retratamiento después de un lente multifocal. De tal manera que, bueno, hay que ver cómo podemos manejar nuestro astigmatismo y tener los mejores resultados. Es un estudio que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, donde se determina cuáles son las causas del astigmatismo residual después de implantar un lente tórico. Y bueno, esto se hizo de un análisis en un calculador online, que es el Astigmatism Fix. Y bueno, ellos detectaron 4 causas fundamentalmente. Primero, una medición inadecuada del astigmatismo, una orientación inadecuada, una falla en el calculador o una falla en el marcaje. Y bueno, los resultados que muestran es que casi 2 dioptrías de astigmatismo residual en promedio tuvieron los pacientes que visitaron, o los ojos que visitaron esta página. El 70% de estos estaban entre 0.5 y 2 dioptrías. El 90% no era el eje ideal del paciente, pero fíjense en este dato, el 30% estaba en el eje sugerido. ¿Sugerido por dónde?
por todas las tecnologías, ya sea Pentacam, el IELMaster, todo esto, pero no era el eje ideal del paciente. Esto nos habla de que a pesar de que lo pongamos en el eje que nosotros predeterminamos, muchas veces no es el eje ideal del paciente, ¿no? Ese es otro estudio relativamente hace poco tiempo, donde se hablaron 132 ojos, un cálculo preoperatorio, compararon el cálculo preparatorio con toda esta tecnología contra la barometría intraoperatoria. Y donde ocurrió una gran diferencia significativa, y teóricamente ligeramente mejor con el cálculo preoperatorio. Sin embargo, este estudio tiene una situación especial. No había una medición pseudofágica, es decir, no buscaban la indicación de la no rotación recomendada, ¿no? Entonces esto, pues realmente no nos podíamos dar unos resultados muy confiables, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizamos el Ora y el Billing en nuestro hospital, ¿no? Primero porque es un hospital donde más del 50% de los implantes son trifocales, más del 37% de los lentes que implantamos son tóricos, un número importante de cirugías de catarata por cirugía refractiva, se ha incrementado que aún en la ciudad la cirugía facorrefractiva, es una población exigente, es una clínica exclusivamente para pacientes privados, y nosotros iniciamos un poquito después de los doctores en diciembre del 2018, y hasta abril, antes del, bueno, ya con el COVID, hemos hecho 1,096 ojos con esta tecnología, y de ellos el 37% son lentes tóricos, ¿no? Entonces realmente yo pienso que incluso próximamente van a ser más los lentes que vamos a implantar. ¿Cómo manejamos el astigmatismo en porte hierro antes del Ora? Bueno, con el IELMaster 700, con el software de Total Cornea, usamos el sistema Varium, el Pentacam XL, el calculador de Barrett o el Abulafia, depende del tipo de lente, y ahora el sistema Ora, ¿no? Entonces, esta era la herramienta que teníamos antes del Ora, con eso teníamos resultados bastante confiables. Sin embargo, pues todavía un porcentaje de pacientes no teníamos un resultado excelente, ¿no? El sistema Ora con el Varium, que es el sistema Billink, pues realmente nos da la comunicación entre el sistema Ora y el Varium, que es lo que ya comentó Juan Manuel hace un momento, y esto nos permite verificar el eje y valorar el astigmatismo residual. Y bueno, normalmente nuestro target es de 0.50 con la regla. Eso es lo que estamos buscando siempre en nuestros pacientes. Esa es una cirugía típica que hacemos nosotros en el hospital. Prácticamente el 99% lo hacemos con Lensex. En todos los pacientes usamos el sistema Ora Billink. Esas son las medidas, ya se ha platicado mucho en ese sentido. Usamos una toma pseudofáquica, ya con el lente, perdón, esta es la afáquica. Buscamos cuál es nuestro poder y cuál es el poder del cilindro. Aquí hay una ligera discrepancia entre el eje que habíamos calculado y el eje que nos decía el Ora. Una vez que seleccionamos nuestro lente, lo implantamos y nosotros sí somos muy, muy, buscamos siempre el NRR. Es lo que comentaba el doctor Juan Manuel, ¿no? Tenemos la ventaja de marcar nuestro lente, nos está diciendo a qué eje lo vamos a poner, hacemos una medición ya pseudofaca, ¿sí? Como lo están viendo directamente en la pantalla. Y una vez que encontramos la recomendación del rotarlo, entonces ya estamos ahí claros, ¿no? Una vez que hacemos esta situación, entonces hacemos la última toma, la hacemos siempre con solución, es decir, sacamos el viscoelástico y lo hacemos con solución salina, y eso nos ha permitido mejores resultados. Eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Primero realizamos una toma pseudofágica con viscoelástico, marcamos el eje sugerido con Ora y el eje sugerido por el cálculo, rotamos el lente al eje sugerido por NRR, es un error de dedo, retiramos el viscoelástico y realizamos una toma con solución y afinamos el eje si es necesario. Con esto hemos tenido mucho mejor resultados. El doctor Fernando comentaba de que con el viscoelástico a veces no tiene muchos buenos resultados, que le pedía que lo movieran para un lado y para otro. A nosotros nos pasó lo mismo, nos sigue pasando lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que al sacar el viscoelástico y hacer una toma ya sin viscoelástico, eran más reproducibles en nuestros casos, ¿no? Eso es lo que hacemos, la alineación del eje es lo que ve la pantalla. Realizamos varias tomas, rotamos el eje hasta buscar el NRR, ¿no? Esos son los resultados que hemos tenido, ¿no? Hemos
analizado ya completamente 108 ojos, lo hicimos con cálculo con total córnea, con la fórmula de Barrett o la Dulafia-Cox, depende del tipo de lente, y en promedio nuestro estimativo de 1.42, con un máximo de casi 6 dioptrías. Y algo bien importante, ¿no? Esto es lo que quiero que quede bien claro, ¿no? El 41% de nuestros casos le cambiamos el poder del lente tórico. Es decir, si yo tenía programado un lente de T3 o T3, a veces nos pedía un T2 o un T4, ¿no? E incluso cambiamos lentes hasta 2 dioptrías o 3. Y otro caso bien importante, o algo que quede bien claro, es que el 65% de nuestros casos le cambiamos el eje más de 10 grados. Recuerden, con toda la tecnología, es decir, con Total Córnea, con el IOLMaster 700, con Pentacam, con Verium, todos estos ejes los cambiamos un 65%. ¿Y cuáles son los resultados que obtenemos, ¿no? Aquí lo tenemos en el preoperatorio, tenemos un estimativo de 1.42 con un máximo 5.46 y nuestro resultado es de una media de 0.28 más o menos 0.25 con un máximo de una dioptría y nuestro centroide es el 0.1 a 60, casi 60 grados. Es decir, recuerden que nosotros buscamos siempre estar con el lado de la regla, ¿no? Entonces, nuestro target es un 0.50 con la regla, ¿no? Entonces, eso es, si yo lo comparo con lo que hacemos en Puerta de Hierro, nuestros propios casos, con los que se hacen a nivel general, pues estamos un poquito mejor en relación a lo que hacemos en todo el mundo, ¿no? Si lo vemos más claramente, si lo hacemos en una gráfica, nosotros obtenemos un cilindro de 0.50 en el 90% de los casos y por lo menos lo reportado en el ORA en general es un 77% de lo que se encuentra en un más o menos 0.50. Buscamos cómo compararlo con otras tecnologías, ¿no? Y unos reportes de la nueva fórmula Barrett Total Córnea del IOLMaster, ellos reportan un 70% con un cilindro de más o menos 0.50 y en el sistema ahora en general un 77%. Pero si lo comparamos con los resultados que tenemos en Puerta de Hierro, donde tenemos más del 90%, realmente la diferencia sí es muy significativa. Déjame explicarles algunos casos muy rápido, básicamente es para analizar el astigmatismo. Aquí le puse el caso clínico cero porque no lo tenía contemplado, pero lo acabo de revisar y lo quiero presentar. Una femenina de 54 años, tuvo un trauma ocular en el ojo derecho en la infancia, se encajó un clavo, tenía una cicatriz corneal moderada, una visión de ese ojo de 20-60 que no corregía más allá de 20-50, tenía una catarata subcasora posterior con una refracción de 5 de hipermetropía con 6 de astigmatismo. Esa es la topografía, una topografía con un astigmatismo irregular, difícil saber cuál es el eje de este ojo, de este paciente. Y hicimos todos los cálculos, usamos el IOLMaster 700 con el Total Córnea, metimos los datos al calculador de la compañía utilizando el Total Córnea. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba, no? Comparamos todas estas fórmulas, es lo que estamos haciendo en la clínica, ¿no? Con la fórmula Holiday 1 con Total Córnea, nos pedía un lente T4 a 109. Con la Barrett estimada, la curvatura posterior, un T4 a 117. Con la Barrett T-catórica, un T3 a 113. Con el Pentacam, el T4 a 112. Realmente ahí la diferencia del eje era muy similar, realmente nomás cambiaba el T3 ahí. El ORA fáquico con la faquia nos pedía un T5 a 70 y el ORA pseudofáquico un T5 a 83. Y el NRR fue un T5 a 83, fue el que le pusimos al paciente y eso es el resultado. El resultado es prácticamente un ojo con nada de hipermetropía, con un astigmatismo muy pequeño, con una visión mucho mejor que la que alcanzaba, ¿no? Es decir, aquí me cambié tanto el eje, estamos hablando de un cambio de más de 20 grados, y nos cambiamos también la toricidad en dos dioptrías. Otro caso clínico es un paciente de 70 años, 20-400, mejoraba 20-30, una catarata nuclear, hipermétrope con un poco de astigmatismo. El Total Córnea, el IOLMaster 700, nos pedía un astigmatismo pequeño a 177 grados del eje. El cálculo del cilindro, una dioptría 172, y el ORA nos lo pidió a 8 grados el mismo eje, el mismo lente, ¿no? Y bueno, lo pusimos al eje de 8 grados y el resultado fue prácticamente un más,
a 0.25, con menos 0.25 a 95, es decir, una 16 grados de diferencia entre lo que habíamos calculado con toda la tecnología y lo que salió con el hora. Otro caso clínico, femenina de 52 años, usuaria de lentes con esa graduación, cambios mínimos en cristalino, deseaba una cirugía facorrefractiva, hicimos igual el total córnea, utilizamos las fórmulas de Barrett, Haggis, pusimos el implante y aquí les pongo, ¿no? El Haggis con TK nos pedía un 25 T4 163 y la Barrett un 25 T4 167. Es decir, ejes muy similares. Sin embargo, el Hora con Billing nos pedía el eje a 145, lo instalamos a 145, un T5, y el resultado es el que ven ahí, ¿no? Son prácticamente un ojo con muy buen resultado, plano en la esfera, y con un 0.50 a 140, 0.25 a 149. Es decir, el calcular un T4 a 163, implantamos un T5 a 145, es decir, una dioptría mayor, y 18 grados de diferencia. Por último, este otro caso, un paciente de 70 años, diabético, baja visual, tiene una catarata nuclear con un astigmatismo, cambios vítreos y en la topografía tiene un queratocono estable. El cálculo del lente nos pedía un más 21, un T8 a 21 grados, ¿sí? Aquí le hicimos también con el Pentacam, tenemos esta posibilidad de hacerlo directamente con la topografía. Y el Hora Assistant nos pedía un más 21 con un T6, es decir, dos dioptrías menos de toricidad a un eje de 27. Entonces, el poder esférico de este ojo era igual, el poder tórico fueron dos dioptrías menos y la diferencia en el eje fueron solamente 6 grados. Nuestro resultado refractivo es más 0.25 con menos 0.25 por 20, ¿no? Y bueno, el que más se acercaba en un paciente con queratocono es el cálculo que hacíamos con el Pentacam. La conclusión es que existen muchos factores de error en el lente tórico. La determinación del eje ideal es difícil aún con los equipos actuales. Ahora la consideramos una herramienta útil para mejorar los resultados en lentes tóricos. En astigmatismos pequeños, aquellos T2, a veces es mucho más difícil que podamos tener un dato correcto con el Hora, nos cuesta mucho trabajo. También igual astigmatismos contra las reglas u oblicuos, nos cuesta un poco más de trabajo, en los astigmatismos con las reglas mucho más exacto, ¿sí? Pero hemos estado buscando la fórmula. Y bueno, al final de cuentas, si tienen un muy buen resultado, hay que visitar la página de Astigmatism Fix para poder saber cómo quedamos. Pues muchas gracias, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, doctora Costa, por esa magnífica presentación. Ahora nos vamos a continuar con unos nuevos retos para el Hora. El doctor Vicente Morín, subdirector médico de Oftalmo Salud, nos va a hablar de catarata y aceite de silicón con Hora. Bienvenido, doctor Morín. Hola, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación y agradecer a Lucho Scaff por hacer esta colaboración Facocaribe con Oftalmo Education. Bueno, yo les tengo preparado un caso clínico y un video que les preparé. Espero que les gusten. Voy a empezar a compartir pantalla. Y vamos primero por el caso clínico. Bueno, este es un paciente de masculino de 43 años con un antecedente de trauma ocular en el 2015, el cual tuvo un desprendimiento de retina. Actualmente presenta una catarata traumática y tiene un aceite de silicón emulsificado. Su agudeza visual es de movimiento de manos, la cual no mejora. Bueno, esta es la foto del ojo de ese paciente. Entonces tenemos la catarata traumática, aceite de silicón emulsificado. Se le mandan a hacer sus estudios preoperatorios, su microscopía especular, una topografía, la topografía por Galilei. Se le hace su ecografía ocular, la cual muestra que hay un aceite de silicón aproximadamente un 80% en la cavidad. Al momento de hacerle la biometría, nos llevamos la sorpresa, pues obviamente por ese ojo, pues no iba a pasar el cálculo del lente. Entonces, como pueden ver, no lo da. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues se coloca, vamos a hacerle una biometría por inmersión con corrección de silicón, pero nos llevamos una sorpresa que nos da
si se fijan, un 12.95 milímetros de longitud axial, lo cual pueden ver que nos da un lente de más 90, o sea, algo absurdo. Y eso es por el primer eco que se da, pues lo refleja con el aceite de silicón. Comparado con el otro ojo, bueno, pues nos da 23.80 milímetros. Hicimos también las pruebas con el Pentacam XL y con el Galilei, lo cual tampoco nos los muestra. Entonces, bueno, ¿qué decidimos hacer? Usar Ora y traspolar la longitud axial del ojo izquierdo al ojo derecho. Entonces, este es el video de la cirugía. Ahorita van a observar cómo va a empezar a salir el aceite de silicón. ¿Qué es lo que impedía realmente hacer esas buenas tomas? Y desde ahí, bueno, es una herramienta que vamos a aprovechar. Tenemos aquí a la mano, pues ahora sí. Se empieza la cirugía sin ningún problema. Se saca todo el aceite de silicón en cámara anterior con una cánula. Teníamos con azultripán y bueno, se realiza la capsulorexis sin ningún problema. Voy a adelantar un poquito el video. Bueno, esto no es corto. Comienza a hacer la capsulorexis y no hay una faco común y cualquiera, sin ningún problema. Decido hacer stop and chop y coloco también un mantenedor de cámara. Aquí pueden ver que fácil se fractura y sin ninguna complicación. Bueno, esas son las tomas que se van haciendo con Ora. Este es en video, la imagen no es muy buena, la foto, pero se van haciendo las tomas. El resultado que nos va a arrojar Ora, cuando nos sale ahí con un cilindro positivo, nosotros lo tenemos acomodado con un cilindro positivo de 1.63 dioptrías a 34 grados, que al final, cuando colocamos el lente sin ningún problema, al mes postoperatorio del paciente, nos da una agudeza visual 20-200 y ya con el autorrefracto más 0.50 con menos 1.50 a 120, que traspolando, haciendo esta transposición del cilindro positivo dado al equivalente esférico que nos daba el equipo anteriormente, pues nos da un resultado bastante acertado. Lastimosamente, bueno, por la condición de este paciente, pues no mejora más que un 20-100, pero predijo realmente lo que era. Y bueno, por último, les voy a pasar aquí el video. ¿Se escucha? Perfecto. No se ve, Vicente. No se ve el video, Vicente. A ver. Aquí. Tienes que cerrar el PowerPoint para... Exacto, y comparte el video. Ahora sí. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el caso clínico de un paciente masculino de 51 años de edad con antecedentes de cirugía refractiva LASIK miópico en el 2005. El plan quirúrgico es colocar un lente intraocular Panoptics. El ojo a tratar es el ojo izquierdo con una refracción de menos 8 con menos 0.50 a 180, con una agudeza visual mejor corregida de 20-30. Vamos a pedirle los siguientes exámenes prequirúrgicos. Al realizar la biometría con diferentes equipos, nos encontramos que cada uno propone diferente poder de lente utilizando diferentes fórmulas para pacientes por refractiva. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Qué es la mejor opción?
por lo que decidimos utilizar Aura System. Se ingresan los datos del Ion Master 700 a Aura System. Usamos las imágenes guiadas del sistema Verion para las incisiones corneales y así comenzar la cirugía. Para una buena toma es necesario un llenado de Provisc hasta los 21 milímetros de mercurio, un buen centrado de la pupila y un enfoque en el plano de apex corneal. El resultado que nos arroja ahora es un Panoptix T3 con un poder de lío de 18.5 y nos quedará un equivalente esférico de menos 0.43. Es importante realizar la maniobra de presión hacia abajo del lente, esto para evitar que se mueva. Como pueden observar, la retícula del Verion está alineada a la del Aura. Esto nos facilita posicionar el lente correctamente, aunque se desalinee al retirar el Provisc. Es importante realizar una toma en pseudofaquia para así verificar que el resultado sea el correcto. Al día siguiente, al paciente se le realiza una retroimagen del lente, donde podemos verificar que se encuentra en perfecta posición. Podemos observar que el paciente tiene una agudeza visual 20/20 y está completamente plano. Aura tiene mayor relevancia y protagonismo en casos donde las queratometrías no son confiables y se puede esperar que los cálculos preoperatorios no sean los correctos. Nos brinda la ventaja de poder verificar intraoperatoriamente si el resultado ha sido el correcto, volviéndolo una herramienta muy poderosa y útil. En conclusión, se puede observar que el resultado que Aura recomendó y predijo usando Panoptix tórico fue el obtenido en el posoperatorio del paciente. Bueno, pues ahí están ya dos casos clínicos rápidamente. Yo sé que andamos ahí muy apresurados, pues si quieren hacer alguna discusión, alguna pregunta. Vamos a seguir porque estamos un poquito atrasados. Vamos muy atrasados. Muy buena tu presentación, Vicente. Y bueno, voy a compartir pantalla. Sí, continúa el doctor Scaff, director de la Clínica Oftalmológica del Caribe, inventor del Ultra Chopper, que nos va a hablar con el caso de Lora. Rafa. Vamos a compartir pantalla aquí. Sí, pantalla. El verde. No me quito esto. Aquí, seleccioné. ¿Alguien está compartiendo pantalla? No. Sí, no sé. ¿Alguien está aquí? Aquí comparto. Ok. Bueno, hemos visto un repaso de qué es el Aura, qué hace y cómo lo hace. Para contextualizar muy bien este webinar, que ha sido excelente, me ha parecido una cosa excelente. Yo les voy a mostrar un caso desafiante recalculado con el Aura, ¿no? ¿Cómo me pasa? Okay, aquí. Este es un paciente masculino de 62 años, veterinario activo, muy amargado y aburrido de la vida porque nunca ha visto bien. Le han propuesto trasplante de córneas, segmentos intracorneales, lentes de contacto. Su agudeza visual, 5 correcciones 20-100 J7 y corrige 20-40 J3. Tiene un astigmatismo corneal de 6.75 con una refracción subjetiva de más 3.75 menos 5x70 y ya tiene un poco de catarata. Usted ve aquí esta imagen refractiva del pentacán donde se muestra esta imagen en cangrejo que podría ser un queratocono frusto o, como lo habían dicho antes, que puede ser una degeneración marginal pelúcida. Pero aquí vemos en la
en la cara anterior, que tiene unas elevaciones altas, y aquí tienen las elevaciones posteriores altas, lo que configura un queratocono por la edad del paciente, lo consideramos un queratocono frustro, ¿no? Le hacemos algunos otros exámenes, un OPD, aquí rescatable, vemos que tienes una aberración de alto orden por la córnea, bastante aberrada, pero la pupila fotópica y mesópica son aceptables, es decir, no tiene una pupila tan grande. El astigmatismo corneal es de 7 y el equipo este aquí se pifia y dice que es una degeneración marginal pelúcida, ¿no? Entonces tenemos un queratocono frusto con altas aberraciones corneales, pero si miran el centro de la pupila en 4 milímetros, este astigmatismo que es irregular está bastante regular en el centro. Entonces, esto es muy importante, la sensibilidad de contraste. Este paciente tiene 20-40 con Snell, pero si le hacemos un test de sensibilidad de contraste y una agudeza visual objetiva y un MTF, vemos que el PSF, que es la función de distribución del punto, bien aberrada, el MTF está por el suelo, y vean este paciente, ve así, ve un 20, ese 20-40 se convierte en un 20-200. Es muy importante mirar estas pruebas funcionales para darnos un real estado de la visión del paciente. Nosotros lo catalogamos como un queratocono frusto con catarata. Les propongo cirugía con un implante, un lente tórico Precision de Optec, porque este lente llega hasta 10 dioptrías de astigmatismo. Lo pedimos a la fábrica, ellos nos calculan la esfera con su fórmula, nos dan el poder del astigmatismo y el eje de implantación. Entonces, nos mandan el lente con astigmatismo positivo, 21 más 9.50, para ser implantado a 166 grados. Le hacemos el Berión, el plan de Berión, y nos da que coincide con la esfera, con el astigmatismo, el poder, pero dice que lo ingresemos a 164 grados. Aquí está la ficha técnica del lente, si lo quieren más precisión. Y esto es lo importante de este lente. No tengo ningún interés económico. Este lente tiene una superficie cónica transicional. ¿Qué quiere decir eso? Que aguanta una descentración hasta de 10 grados. Un lente preciso se puede mover 10 grados y todavía sigue conservando su poder y su eje, diferente a otros que no tengan esta tecnología. Vamos a cirugía, hacemos una aberrometría afáquica, pseudoafáquica, y después hacemos una aberrometría pseudoafáquica final, que es lo que nosotros llamamos un recálculo, que ya anteriormente lo han hablado, ¿no? Y esto es lo interesante. La refracción afáquica no está en concordancia con lo estimado por la fórmula, ¿no? Una esfera de 9.29 con un astigmatismo positivo. Colocamos el lente y nos da una refracción de menos 2.50 y todavía con un astigmatismo. Me dice que lo rote en las manecillas del reloj, lo roto y me queda en 0.4 más 0.53 y me dice no lo rote más. Ahí lo dejo. Queda con un equivalente esférico de 0.18. Este es el posoperatorio, los 3 meses, la RMS, o sea, las aberraciones de alto orden sigue siendo las mismas porque las aberraciones están en la córnea, pero vean la refracción 0.75 con un cilindro de 0.50, el astigmatismo, la córnea sigue siendo el mismo, pero ya en el interior, aquí está el interior, es el lente que le hemos colocado, que está a un eje casi que perpendicular, por eso se anulan y la refracción final es 0.50. Vean ustedes, aquí arriba, en la preoperatoria, las pruebas de sensibilidad de contraste, vean cómo mejoró el PSF, vean cómo mejoró el MTF y la sensibilidad de contraste y la agudeza visual mejoraron en una forma radical. Entonces, para resumir el caso, tenemos un eje de implantación sugerido por el fabricante que fue 166. El eje de implantación medido por el Berio en el consultorio es 164. Y la implantación afáquica en sala 178. Pero si nosotros recalculamos el lente, movemos el lente y ya después de puesto el lente intraocular, podemos recalcularlo.
y DAC es 172. Si nosotros hubiésemos colocado el lente que nos pedía, tenemos 172 y le restamos aquí el que nos decía el verio en el consultorio, hubiésemos tenido 8 grados de diferencia. Sabemos que un grado equivale a una hipocorrección de 3.33 por 8 da el 27%, que 9.5 dioptrías correspondía a 2.7 dioptrías de equivocación. Entonces, como conclusión, la tecnología ahora es, en este caso fue determinante para la correcta implantación del lente en el eje más preciso y así obtener el mejor resultado refractivo. Su comprensión y uso permite complementar la precisión y eficacia en casos complejos de catarata con córneas atípicas. Como dijo Rafael, este es el bar de la oftalmología, que nos permite parar la cirugía, rectificar y avanzar. Bueno, este era mi caso. Muchas gracias por su atención. De verdad que el curso me ha parecido magnífico. Hemos aprendido muchísimo. Y el siguiente conferencista. Excelente caso y desafiante caso. Me imagino el paciente está feliz. Sigue el doctor Claudio Orlich, quien nos va a hablar de catarata postlasic. El doctor Claudio Orlich es el director de la clínica 2020 en San José de Costa Rica. Muchas gracias a todos, a Lucho y a todo su equipo por la invitación. Mi caso es un caso corto. Es un paciente americano operado de la SIC, 63 años, fue operado en los Estados Unidos en el 2001, no tenía acceso a la información de su cirugía de la SIC. Se presenta con nosotros para operarse cirugía de catarata, ojo derecho, un cilindro por topografía de 0.4 dioptrías, por IOL Master 0.7. Anteriormente, para estos casos, utilizaba mucho la página con el calculador de Laskers. Sin embargo, entre menos información le meta uno, pues es menos exacto este calculador y nos da un rango muy grande. Aquí vemos que, por ejemplo, para este caso, me dice Chamas que es 19.72 y entonces varía mucho, desde 19.72 hasta 23.92. Son 4 dioptrías de diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, realmente, en este tipo de pacientes, pues no nos ayudaba mucho. El Panacea creo que es una de las mejores opciones en esos pacientes posoperados de cirugía refractiva, porque podemos meter la cara anterior y la cara posterior de la córnea. El Panacea me recomendaba un más 20. En el calculador de Laskers, normalmente lo que se aproxima más es el valor mínimo. 19.72 también sería más bien un más 20, parecido a lo que nos decía Panacea. Metemos esto en el calculador para ver si era necesario colocar un lente tórico en el calculador de Alcon, utilizando la fórmula de Barrett, y me dice que debería colocar una lente T3 más 20. Entonces, lo bonito del LoRa es que el LoRa hace una refracción en afaquia de todo el sistema óptico, toma en cuenta la cara anterior, la cara posterior, incluso si hay un estafiloma posterior, me va a tomar en cuenta esa inclinación de la mácula o de la fovea. Entonces, me va a dar un dato muy preciso de la refracción en afaquia, como se ha explicado bien. Uno toma esas mediciones muy rápido, aquí vemos que son 40 mediciones en pocos segundos. Y entonces me dice que con un 19-50, este paciente va a quedar emétrope y que tiene un cilindro muy bajo. Aquí a la hora de repetirlo varias veces vemos que el cilindro anda por 0.5 y que el lente ideal que me dice LoRa en este caso sería un 19-50. Entonces un poquito diferente a lo que me decía Panacea y diferente a lo que me decía Laskers. Y sobre todo también en este caso en especial, tal vez si no lo hubiera hecho con el LoRa, hubiera puesto una lente tórica, pero el LoRa me dice que el cilindro es muy bajo y que no se recomienda colocar un lente tórico. Entonces colocamos lo que me dice el LoRa, un 19-50, no tórico, lo implantamos en la bolsa y esto es una cirugía de catarata normal. Solo quisiera comentar que la refracción en afaquia o la refracción que se hace al final con el LoRa, pues realmente no es muy exacta. Sirve mucho para lentes tóricos, para alinear una lente tórica, pero en una lente monofocal realmente no ayuda mucho porque, como decía el doctor Arasanz, pues ya a veces hay edema en la incisión y a veces el resultado que nos da esa última refracción en afaquia no es tan exacto. Pero para lentes tóricos nos puede ayudar para alinear la lente. Muchas
Este paciente, afortunadamente, y esto es algo que lo han dicho los otros expositores, por ejemplo, el doctor Carreño nos hablaba de un 97% posoperado de la SIC, más o menos 0.50, y eso es lo que uno espera utilizando el averrómetro intraoperatorio. Y aquí vemos como en este paciente, al colocar lo que nos decía Lora, pues tenemos un paciente prácticamente emétrope, a pesar de que es un paciente operado de cirugía refractiva, del cual no tenía ningún historial o no conocía su refracción previa. Entonces es un caso bonito para ejemplificar que el Lora es sumamente útil. Pacientes posoperados de la SIC, como bien se ha dicho, miopes altos, algunos casos especiales, en los cuales es donde más nos va a ayudar este equipo, porque los casos normales generalmente nos dan muy parecido a lo que nos dice el IOL Master, pero la gran utilidad de este equipo es para esos pacientes posoperados de refractiva, pacientes que tienen miopías muy altas, ojos muy cortos, en ese tipo de casos, o el caso que presentó ahorita Lucho, que es un caso espectacular, de una córnea irregular, que nos ayudó mucho el ORA. Bueno, muchas gracias por permitirme participar. Excelente caso, también es muy bonito, doctor Orlich. Continuamos con el doctor Jonathan Lake, quien es director médico de Optic Group de Brasil y secretario general de Barascars, quien nos va a hablar sobre ORA en el flujo de decisiones de lente intraocular en el estudio de un caso. Bienvenido, doctor Lake. Muchas gracias. Qué increíble las presentaciones hoy. Estoy un poco enojado aquí con Juan Paulín y a Ricardo Acosta por lo de Belink, porque sí, absolutamente increíble y no lo vamos a tener por un tiempo ahora, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho las charlas. Voy a presentar ahora mi casito, porque después de Scafi y Claudio Orlich, lo que me encanta aquí es que por lo menos la secuencia, y llamé a esa presentación de flujo de decisiones, está muy próxima a lo que vimos en las otras charlas. Porque a pesar de tenemos ORA o Berion o Belink, yo creo que es bastante necesario que sigamos un patrón de reflexión personal y análisis del paciente, no solo dependiente de una tecnología, ¿no? Entonces voy a compartir aquí la presentación. Y ese flujo de decisiones es lo que hacemos para todos los pacientes, y yo creo que el ORA ha venido como la última parte. Y eso viene ya hace muchos años con los estudios de Takashi Ida, aquí del grupo, en que tenemos un grupo grande de residentes y fellowships y fellows de catarata, y lo que hacemos es sistemáticamente hacer un análisis el más completo posible del segmento anterior de la córnea y todas sus superficies. Entonces voy a seguir mi caso como lo hicieron en las otras charlas. Y ese es un asiático de 61 años, masculino, baja visión en los dos ojos, sin otras características en el examen oftalmológico. Tenía catarata con baja visión, la presión intraocular fue normal, pero tenía en el fondo de ojo una sospecha anatómica de glaucoma en el nervio óptico. Lo que es interesante es que tenía miopía y un astigmatismo refraccional contra la regla, y eso va a ser interesante para las discusiones como vi aquí en el chat. Entonces, el endotelio estaba aquí normal, la mácula normal, pero teníamos el comienzo de una alteración, una sospecha de alteración glaucomatosa del nervio óptico. Entonces, eso nos ayudó a escoger el lente por un lente monofocal, pero todavía no tenía una lesión perimétrica significativa. Eso con la catarata, ¿no? Entonces empezamos, no voy a seguir en todos los detalles de las topografías, pero empezamos con el PDScan, en que empezamos a observar acá la característica del astigmatismo, ¿no? Entonces, voy a hacer un resumen al final, ¿no? Pero en el OPD scan tenemos varios datos y hacemos algunas correlaciones con el tamaño de la pupila, el ojo derecho o el ojo izquierdo. Después pasamos al pentacam y mirá que calculamos de otra forma, ¿no? Pero cuando en 2012 Douglas Cook
llamó la atención para la superficie posterior de la córnea, nosotros observamos acá que a pesar del astigmatismo contra la regla anterior, tenemos un astigmatismo oblicuo de la superficie posterior de la córnea. Entonces, no es como se calcula en general por Barrett, los datos que ha presentado Douglas Cook, en que el astigmatismo posterior es más contra la regla, es más vertical. Entonces, eso nos llama un poco la atención y va a ser bastante útil para el ORA. Y aquí tenemos varias versiones de la ceratoscopía que nos da el Pentacam. Hicimos el primer cálculo con el Barrett, con la calculadora tórico de Barrett, y observamos acá que se ha calculado un lente de 14.5, es una Alcon T4. Y eso es semejante a lo que nos dio Lionel Master en los cálculos de SRKT, Huygens y también Holiday 2. Entonces tenemos acá un resumen y se observa que hay sí diferencias entre el astigmatismo del IL Master, que es 2.4, del Pentacan en varios milímetros, que va de 1.6, 1.7, a la zona actual, el Pentacan 1.45, y con las otras medidas intentamos hacer un flujo de decisiones que nos va nos guiar para el cálculo del lente. Entonces seguimos con nuestra llamada de atención para la cirugía. Y aquí, como vimos, aquí todavía está en la evaluación en el afáquico. Y preoperatorio tenemos entonces el cálculo, que fue en una T4, 14.5, con el axis a 180, 179. Con el velio se puede hacer así con bastante precisión, ¿no? Miren que aquí con el ORA se va a 13.5 y se ha cambiado el eje del astigmatismo. Entonces, como se ha dicho ya, es muy importante observar aquí el verde, y aquí miramos que el verde nos orienta a poner el lente a 165 y no a 180, que es bastante, no es tan quirúrgicamente, no es tan enorme la diferencia, pero es algo que clínicamente pasa a ser significativo. Yo lo que es increíble es el overlay. En el ORA podemos mirar lo que estamos haciendo en tiempo real, incluso a la rotación del lente. Y aquí miramos antes de la rotación que hay que el ORA nos dice hacer una rotación counterclockwise para que se quede a 165, y ese es el aspecto final de la cirugía, en que miramos al lente a 165. Cuando digo que es quirúrgicamente no es tan diferente, es porque nosotros hacíamos bastante la marcación a 180 y visualmente no es tan grande, pero clínicamente es bastante significativo. Entonces, aquí estaba con las otras charlas a la posición a 180, pero cuando lo pusimos a 165, no había más recomendación de rotación. Y al final tuvimos sí que el ORA pudo corregir nuestra programación inicial, y tuvimos una refracción de plano, y en el OPD la refracción fue a menos medio con la regla, que como ha dicho Paulín, es lo que queremos en general. Muchas gracias. Entonces, sí, qué presentación, Lucho, has organizado. Buenísima. Fue una de las mejores del año. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Sufrí contigo porque tu tema no me lo enviaba sino hasta el último día. Pensé que no te llegaban. Perdona por eso. WhatsApp, estaba muy ocupado operando, ¿no? Si hay alguna pregunta, doctor Carreño. Yo estuve en su clínica, lo visité, vi cómo llevaba minuciosamente todos esos registros que cuando usted presentaba todos esos estadísticas tan espectaculares, la gente decía, ¿será cierto o no será cierto? Yo pude comprobar que sí es cierto. Usted es muy meticuloso, muy, muy psicorrígido con esos resultados, y de verdad que puedo dar fe que todas esas estadísticas que muestra son reales, ¿no?
quienes utilizan la queratometría del Berión o meten su propia queratometría de otro equipo o utilizan la del Berión cuando hacen la captura. Muchas gracias, Lucho, por tus palabras. Muy agradecido. Y también muy feliz que hayas visitado mi clínica. Yo voy a ser bien sincero en esto. De las queratometrías que nosotros medimos, que son 4, IonMaster, iTrace, Pentacam y Berión, la que menos utilizamos es la de Berión. Esa es mi respuesta. Okay. Siempre Berión nos ha dado un poquito menos que las otras. Es generalmente la que se aparta un poco de las otras tres y se aparta en menos. Por eso nosotros en general no la tomamos en cuenta. Yeah. Sí, nosotros tampoco, coincido con el doctor Carreño. El Berión tiene un gran papel como planeador, como fue la charla, como comentaba, en términos de ubicación y correlación, pero en el valor queratométrico, a mí me gusta mantener y modificar con los valores del IOL Master, pero siempre correlacionando clínicamente y teniendo en cuenta el valor del Pentacam. O sea, ahí ese análisis clínico donde pudiéramos ahí ver alguna modificación que pudiéramos nosotros incluso inferir previo a corroborarlo con el ORA, ya tener una idea de más o menos qué pudiera modificar el aberrómetro con base en la diferencia entre IOL Master y Pentacam. Pero yo me apego al del IOL Master y no hago caso al queratómetro del Berión. En lo personal también utilizo el IOL Master, pero es bien importante ver qué fórmula estamos usando. Si estamos usando la Barrett Total Corner, yo meto las queratometrías del Total Corner, o sea, la anterior y posterior, que nos da el IOL Master 700, ¿no? Pero algo bien importante, sobre todo aquellos pacientes posoperados de LASIK, ya sea hipermetrópico o miópico, es importante meter las queratometrías solamente anteriores en el aparato, en el sistema ORA, porque si no va a sobreestimar el problema, ¿no? Entonces, el ORA no sustituye a tu buen cálculo de lente intraocular, pero sí es una gran herramienta. Pero también hay que alimentarlo bien, los datos hay que alimentarlos bien, porque si no, podemos tener otro problema, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación en términos generales. Perdón, no. El equipo no utiliza las queratometrías ni el largo axil para hacer la evaluación. O sea, que nosotros podríamos ponerle cualquier queratometría, teóricamente, y un largo axil no tan exacto, porque esto lo que va a medir es refracción, no mide ni queratometría ni largo axil. Lo que pasa es que te sirve después para ir mejorando tu algoritmo. Vos tenés que poner una queratometría y después hacer el posoperatorio y poner la misma queratometría en el posoperatorio, el mismo equipo, digamos, para poder tener una única herramienta, cualquiera que sea. Pero yo hablé con los de Alcon y me dijeron que no toman las medidas preoperatorias para hacer ninguna medición. Okay. No sé qué les parece a ustedes. Con el doctor Carreño y con el doctor Paulín, en no tomar en cuenta las queratometrías del Berión y usar más las nativas del biómetro. Y recalco que son dos formas de medir distintas y por eso se tienen que complementar. Básicamente, con los biómetros se calcula el lente que va adentro, mientras que con el ORA se mide realmente lo que se está haciendo. Entonces, vamos a confrontar lo calculado con lo medido. ¿Ustedes consideran, como le pusimos el nombre al webinar, que si el ORA es la última frontera de la biometría, qué opinan? ¿O es muy ambicioso? ¿Tú qué opinas, Carreño? Que tienes datos tan por ahora yo creo que es la última frontera actualmente. Vamos a ver qué más viene en el futuro, qué nos depara el futuro, pero esto ha sido realmente innovador para la mayoría de nuestras prácticas. Yo creo, Luis, si me permiten, que todavía debe mejorar. Todavía debe mejorar. Porque el ORA es muy sensible a la medición que nosotros hagamos. Es un equipo que es muy sensible a que todo en el momento que midamos esté perfecto. Cualquier factor, como se mencionó, los expositores lo dijeron, el doctor Calvo lo dijo muy bien, cualquier factor que interfiere en nuestra medida hace que el resultado no sea exacto. Ustedes se dan cuenta, y yo miré las presentaciones, veía las mediciones, 3 mediciones, algunas bastante diferentes. Sí, eso tenemos que ser sinceros, algunas bastante diferentes. Una tenía 0,87 y la otra tenía 1,99 de cilindro. Entonces, eso no es que lo estemos midiendo mal, sino que en ese momento, en el momento de la medición, alguno de los factores
no estuvo en el punto exacto en que debía estar. Y eso hace que, creo yo, que la máquina va a tener que perfeccionarse más todavía. Creo que en eso todavía claro. falta. Bueno, sabemos... Sí, yo creo que... Perdona. Yo creo que sí, la máquina tiene para mejorarse todavía mucho más. Pero yo no veo algo nuevo mejor que esto ahora mismo, por lo menos en el futuro. La máquina hay que mejorarla, se va a seguir mejorando. Qué conste que no estoy hablando en contra, ¿eh? Porque yo lo uso mucho. No, yo sé que estás de acuerdo. Y también, Paulino, cuando yo dije que no era, si valía la pena comprarlo o no, yo terminé diciendo que aquí las opiniones iban a estar divididas. Porque un grupo va a decir que no le vale la pena, porque tiene un 95% de éxito o más, pero otro grupo, como el caso tuyo, va a decir, no, yo aún así, teniendo 95% más, lo compro, para que los casos específicos y tan interesantes que ustedes mostraron, y difíciles, les ayudó. O sea, que tú estarías en el grupo de los que lo comprarían. ¿Te fijas? Pero yo lo hice diciendo que aquí, claro, hay que ser razonable, a lo mejor un cirujano va a decir, a mí no me, yo lo necesito. Y es razonable que lo diga. La cuestión es que... si tú... Perdón. Dale, Calvo. Dale, Ernesto. Si tú estás saliendo como salimos, la mayoría de los cirujanos, que no somos tan buenos tomando nuestras medidas preoperatorias, ni tenemos tantos equipos, está saliendo que hace un par de años atrás estábamos en 70%, nos quedaban a 0.5. Ahí, claro, la mejoría va a ser enorme. Y justifica comprar esta máquina. Pero si ya tú estás en el nivel que tú estabas antes de Lora, es más difícil justificar el gasto para esta máquina. Es más, el doctor Sean Jan Schuller, que fue uno de los que desarrolló esta máquina, el otro día me dijo un caso muy interesante. Llegó este cirujano, no me recuerdo el nombre del cirujano, pero es de Missouri, es un cirujano muy famoso de cataratas, y el tipo ya sin el Ora estaba marcando 95% en sus cataratas. Entonces pidió el Ora, lo llevaron a su práctica, y el Ora no lo ayudó a mejorar. Entonces él decidió no comprar la máquina. Pero no sé si ustedes saben, Sean desarrolló un aparato que se llama el MyLoop, que es para romper la catarata en su lugar. El tipo comenzó a usar el MyLoop y mejoró en 2% el resultado de su refractivo. Entonces todo el mundo dice, el Ora no te sirvió y el MyLoop te sirvió. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Entonces Sean me explica que en el caso del MyLoop, por lo menos, tú estás rompiendo la catarata con una fuerza centrípeta, de centrífuga. No estás stretching la cápsula y el lente, con las medidas normales, que cuando uno calcula el lente, la posición del lente en la bolsa es más estable, no varía. Y entonces por eso tiene mejor resultado. O sea que no a todo el mundo el Ora le va a mejorar, pero yo creo a la gran mayoría de nosotros, el Ora es una gran arma que nos va a ayudar a mejorar nuestra práctica refractiva y de lentes premiums, y definitivamente. Respondiendo a la pregunta que hacía Luis Escap acerca de si es la última frontera, bueno, es tecnología que va empezando, falta todavía corregir algunos detalles, siempre se puede ir mejorando, y yo creo que lo que va más adelante es de que con esto ya todos los microscopios lo van a tener ya integrado, es lo que va a hacer que todas las demás casas comerciales empiecen a trabajar en eso. Porque realmente sí es un equipo que te ayuda en ciertos casos. Ahora, resultado reproductivo no quiere decir un paciente contento. Entonces, una cosa es que nosotros digamos, me quedó 0-0, pero el paciente no está contento. Y un paciente astigmatismo está contento. Entonces hay que correlacionar esa satisfacción del paciente versus con las medidas que obtenemos, ¿no? Haciéndole de satisfacción antes y después. No sé si hay alguna pregunta del público. Preguntaron si hay competencia para Lora en el chat. Doctor Luis Miguel Girón pregunta. ¿Cómo? Pregunta si hay un equipo que le haga competencia ahorita a Lora, o sea, otro equipo de refracción intraoperatoria. No hay. Una pregunta a todos ustedes. Los que hacen cirugía de retina y tienen el Ora, solamente hay una forma de, o sea, el adaptador es o te permite poner el LOM o te permite poner el laberrómetro. ¿Cómo le hacen?
Rafa, nosotros tenemos más microscopios. Tuvimos un caso más para la selección del poder, que era creo que había sido un CERCLAE, no me acuerdo, pero sí nos orientó bastante porque era un lente que estaba en el límite entre neutro, positivo o negativo. Hay que quitar el bión, Vicente, hay que quitar el bión porque ese espacio no cabe ahí. Hay que quitar el bión, poner el hora y volver a poner el bión después de viajar. Pero el adaptador es diferente, ¿no? No, nosotros tenemos un size Lumera, 700 Lumera, y ahí le cabe el aberrómetro y también hay que también entrada. Ya. El bión, sí, es eso que hacer. A nosotros particularmente nos ha servido muchísimo. Yo cuando estuve en la clínica del doctor Calvo, allá lo vi, siempre quise tenerlo para mejorar nuestro resultado y no tener a veces que hacer tantas mediciones, porque cuando hacíamos la medición con el plumerito siempre nos descachábamos en 5 o 6 grados y eso repercutía. En la medida que uno va mejorando su clientela, por así decir, de pacientes, y se van volviendo más exigentes, creo que todo cirujano facorrefractivo debería tener esta herramienta para afinar más esos resultados postoperatorios y tener más pacientes satisfechos. Esa es mi apreciación personal. Sí. Perfecto. Bueno, y una cosa que me alegra es que me recuerdo al principio cuando yo comencé a hablar sobre el hora, cuando se iban uniendo al grupo, me decía el doctor Centurión, otro más de los mentirosos de Lora. Ya veo que mentirosos somos muchos ya. Que lo felicito. Sí, de verdad que como dije al principio, esta es la primera reunión de usuarios de Lora que se hace y me alegra mucho que lo hayamos podido organizar con Oftalmo Salud, el grupo de Lucho Izquierdo y el doctor Vicente, que estuvimos muy acuciosos, y Melvin, que no fue fácil cuadrar a todos estos doctores. Pero bueno, se hizo y me alegro mucho. Entonces, darle las gracias por la invitación, Luis. Sí, un honor estar en este panel. Dar un aplauso. A todos los demás. Gracias, Luis. En los próximos congresos Facocaribe hacemos una reunión de usuarios de hora. Sí, y bueno, y antes de irnos, les voy a compartir pantalla para invitarlos. El día de mañana tenemos en colaboración Talmo Education, Facocaribe, Extrema, Pacoche, bueno, ya ven todo, ¿no? Va a ser el concurso de videos, no se lo vayan a perder, ahí viene, a ver si vamos a ponerle play. Y bueno, para que saben, ahí Gerardo mandó este video que es un gran detalle. Ese mismo, a ver. Sí, es un segmento muy bueno. Mañana un festival de video espectacular que ha organizado Gerardo Valbecchia con otras organizaciones. Los invitamos a que mañana. Bueno, señores. Mañana no se lo pierdan. Gracias a todos. Luis, muchísimas gracias por la colaboración. Increíble. Gracias a ti, Vicente, y a todos. Gracias. Increíble. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Saludos desde Chile. Saludos desde Chile. Gracias. Gracias. Adiós. Sobrado.